Bienvenidos a Pasa Platos, el restaurante. Aquí estamos viviendo esta etapa definitoria de la competencia. Son 12 los cocineros que siguen en carrera. Hoy tendremos a un nuevo nominado camino al próximo viernes de eliminación. Hoy los cocineros en la primera ronda trabajarán en duplas. Buenas tardes, cocineros. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. Enseguida les voy a comunicar cómo están conformadas las duplas. Hoy tendremos una jornada especial a la plancha. Todo hoy sale a la plancha. Las duplas hoy están conformadas, cocineros, de la siguiente manera. En la isla número uno van a trabajar Carna y Luisito. ¡Muy bien! ¡Vamos, muchachos! Vamos a acercarse, ahí está, ubicarse en su estación de cocina. En la isla número dos hoy van a estar trabajando Jessica Donacimento y Cecilia. ¡Vamos! Y por supuesto en la isla número tres quedan Celeste con Jessy. Adelante, cocineras. Vamos. Bueno, hoy, para guiar a nuestros cocineros en las cocinas, vamos a recibir a un amigo de la casa. Bienvenido, David Beltrí. ¡Bravo, David! ¡Ah, bueno! ¡Qué elegancia! ¡Hola! Pero qué guapo, qué linda chaqueta que tenés hoy. ¿Qué queda para usted, no? ¡Apa! ¿Cómo nos tiramos flores todo el tiempo? Porque nos queremos. Bueno, David, vas a estar acompañando a los cocineros durante todo el tiempo de cocina. David fue el encargado de la creación de la carta del día de hoy, todo a la plancha. Ok. A los 10 minutos van a tener que entregar entradas. Y a los 20 minutos van a tener que entregar brochettes. Pero las variedades de ambas entregas las va a disponer el azar, cocineros. ¿Por quiénes empezamos? ¿Quiénes eligen primero? Acá. Canto Pri. Canto Pri Chechu. Ahí va. Medio. Muy bien. Y después, por supuesto, las chicas. Muchas gracias. Y por último, muchachos, el que les quedó a ustedes. Lo que hay. Lo que hay, lo que queda. A ver, Carna, Luisito, ¿qué van a preparar? Vamos a preparar un zucchini a la plancha con pesto de menta y albahaca y brochet de pollo. ¡Qué rico! Y ahí las chicas en la estación de cocina 2. A nosotras nos tocó berenjena a la plancha con pesto de perejil y albahaca y brochet de hongos. Bueno, bien, ¿eh? Suerte con eso. Sí. Y las chicas de la isla número 3. Acá nos tocó tomate a la plancha con pesto de albahaca y brochet de langostinos. Bueno, ahí tienen que tener en cuenta, por supuesto, los tiempos de cocción de todo lo que se hace a la plancha. Cocineros, fueron tomados los pedidos en el salón del restaurante. Van a tener que entregar 3 platos, cada una de las duplas, más los platos de degustación. Uno, por supuesto, que va a degustar y evaluar Roberto, que está del otro lado del pasaplatos. Y el otro que, como saben, va a ser degustado y evaluado por las duplas. Sus competidores directos. ¿De acuerdo? Más el pedido. 5 en total. 3 platos para el restaurante. Perfecto. Más 2 de degustación. Perfecto. Dale. ¿Tienen alguna duda? Yo hago. No. Tienen que darlo absolutamente todo. Cocineros, de esta primera ronda del día de hoy, la dupla que más estrellas conquiste sigue en carrera. Las otras 2 duplas se quedan a trabajar de manera individual en la última ronda de cocina. ¿De acuerdo? ¿Están listos todos? Así me gusta, con ganas, con energía, concentrado los quiero a darlo todo. ¿Vamos? Vamos. David, te iba a decir Roberto. ¡Vamos, David! ¡Vamos! ¡A cocinar! Ahí está. Zucchini. Vos preparas las cosas del pesto nada más. El pollo. Y yo voy con esto. ¿Cuántos brochets son? Este. Bueno, acá estamos en la isla número uno acá con los muchachos. Hola, mi reina. ¿Cómo estás? Pasó Navidad? Muy bien, hermoso, hermoso. Bueno, a ver, Luisito y Carna, ¿es la primera vez que trabajan juntos? Sí, la primera vez. Sí. Encantado. Bueno. ¿Se tienen que poner de acuerdo? No, ya trabajamos juntos. Ya sí, no, sí, en verdad. ¿En dupla? Equipo de 4. Ah, en equipo de 4. Bueno, se tienen que poner de acuerdo para repartirse las tareas. Tienen que hacer para los 10 minutos zucchini a la plancha con pesto de menta y albahaca. Sí, señorita. Y para los 20 minutos, las brochettes que a ustedes les tocaron de pollo. Ok. Todo lo tienen que arrancar de manera simultánea para llegar a tiempo con ambas entregas. Exacto. Vos veo que te vas a encargar... Mi mamá siempre me dice... De los zucchini. De Zampini te habla y te caga un poco la... ¿no? No, qué fea palabra. No. Y se pone ahí, se te molesta. No, bueno, agarra los tiempos. ¿Eh? Los tiempos, Jorge, vamos. Esto para que vayan aprendiendo a hacer más de una cosa a la vez. ¿Eh? Ya está. Hombre.
Estás en edad. Bueno, ya estás en edad. ¿Eh? De hacer más de una cosa a la vez. Bueno, le voy a pedir a David, David, por favor, acércate, porque claro, ellos tienen que entregar zucchini a la plancha con pesto de menta y albahaca a los 10 minutos. El zucchini lo está cortando así. ¿Está bien? Y a esa lección, cada uno lo tiene que cortar. Tienen que ver que no sea tan grueso, porque al momento de la cocción tienen 10 minutos. Ok, entonces, perfecto. Por favor. ¿Le recomendarías que los haga más finitos? Sí, más finito. El corte está bien al 10, en diagonal. ¿Sabías que ese corte se llama al 10? No. Bueno, mira cómo aprendes cosas todo el tiempo. Feliz de todas las cosas que aprendí. Y un dato, tengan cuidado porque el pesto es de menta y albahaca, que no sea muy abundante la cantidad de menta que ponen porque va a ser invasivo. Fundamental. Un pesto que va... Yo lo único que voy a decir es... Acá David recomendó que sean más finitos, pero evidentemente van a seguir así, por ese camino. Luisito. Sí. Ahora vamos a marcar bien, bien bonito. Después ponemos un poquito al horno. Y va a estar perfecto, crocante. Perdón, la cocción está a la plancha. A la plancha. Hoy, es de la plancha. Hoy, a la plancha. Ah, perfecto. La consigna del día es todo a la plancha. Ah, perfecto, el horno no entra en juego. Perfecto. Okay. Entonces, o cortan más finitas las rodajas. Y le corto por la mitad de la... Cortamos. Bueno, como quieran. ¿Qué vas a quemar? Es la decisión de ustedes. Claro. Y si no agarras otro, capaz que es más fácil y cortas más finito. Y los cambiás. Qué bueno. Viste que a veces viene bien que yo te hable. Viste, mamá. Al final, viste, mamá, la mamá de Carna, ¿cómo se llama? Beatriz. Betty. Está bien, está bien. Viste que está bien que yo le hable, que a veces suma, a veces. Muy de vez en cuando, pero suma. ¿Vos vas a hacer el pesto? Sí, el pesto. Un pesto que tienen que hacer de menta y albahaca. ¿Cómo lo vas a preparar? Yo puse la menta, la albahaca, poné un poquito de queso y las nueces para dar la crocancia. ¿Y ajo? Poquito, un dientito. Medio dientito de ajo, ¿no? Sí. Bueno, y tiene que estar bien emulsionado esto, David, sí, ¿no? Sí, tiene que tener el aceite necesario para que sea un rico pesto, bien... Bien mixeado, sí, bien mixeado, emulsionado. Perfecto, perfecto. ¿Eh? ¿Y después qué lleva? ¿Sal? Sal. ¿Y pimienta también? Pimienta también. Sal y pimienta. Acá también, no te olvides, sí, Carna, de ponerle el sazón, sí, porque después cuando llega a la mesa carece de ese sabor. ¿Me recomiendas después o ahora la sal y la pimienta? Y lo podés poner al final. Al cuando, final, ¿no? Cuando, claro. Claro, cuando lo das vuelta... A vos te gusta que él te hable, veo. Sí. No. Te quería preguntar a vos porque no sabía si iba a ser buena la respuesta. Podés ponerle sal, pimientita... No, porque viste que ese se pega. Vos le ponés sal ahora, cuando lo das vuelta, claro, se pega. Es verdad. Entonces, por eso yo a veces digo, ¿qué hago? ¿Después? ¿Antes? No, bueno, es mejor después, porque si lo pones ahora, la sal hace sudar al vegetal. Exacto. Claro, y te larga el agua. No lo hace brillar. Sabía, eso sabía. Ahí está. Bueno... Tienen que hacer un pesto. Arriba hacer un pesto es sumamente fácil. El pesto que ellos lo van a usar para estos zucchini grillados, pero vos puedes hacer un pesto para usar en una pasta, ¿no, David? Sí, que va bien. En un montón de preparaciones. En la brusqueta. En la brusqueta. Bueno, es fácil hacer un pesto, pero por si no sabes, yo te voy a pasar lo que necesitas para hacer un pesto básico primero y después te voy a contar cómo se cambian las proporciones dependiendo si querés hacerlo de menta, por ejemplo, como van a hacer acá, o de perejil, como tienen que hacer en otra estación de cocina. Para hacer un pesto tradicional vas a necesitar un atado de albahaca, queso parmesano aproximadamente 50 gramos, nueces 30 gramos aproximadamente, que son 4 o 5 mariposas. Exacto, media nuez. Picaditas ahí. Bueno, y después aceite, cantidad necesaria, puede ser de oliva, puede ser combinado. Mejor. Bueno, el aceite que tengas en casa, medio diente de ajo. Ahora bien, David, sí, para hacer un pesto como van a hacer ellos, que es de menta, sí, tenemos que poner menos cantidad de albahaca. Y yo pondría en un atado de albahaca unas 15 hojas de menta para que no sea invasivo, porque la menta es más fuerte. Y es exactamente más invasivo. Y si no, lo que haces es calcular que más o menos el 80% tiene que ser albahaca, el 20% de menta. Qué bien. ¿De acuerdo? ¿No? ¿Es más o menos esa cantidad? Espectacular. Estupendo, espectacular. Bueno, ¿venimos bien? Todo bien. Sí. ¿Están organizados? Sí. Creo que sí. Tres platitos para el restaurante, dos de degustación. Perfecto. Claro. ¿Eh? Sí. Lleguen a tiempo. Él es organizado. Sí. Él le va a equilibrar un poquito a vos. Sí. Más de una vez me tiraste al muere, pero bueno, hoy... Yo no. No. Hubo alguna vez que no entregaste ni un plato, ¿no? Sí, sí, una bueno, vez. Entonces... Histórico. Y yo no lo hice eso, lo hiciste vos, Carna, ¿no es cierto? Carna lo hizo. Carna no lo hizo. Carna no lo hizo. Bueno, cosa...
cocineros vamos, con todo, porque cada vez queda menos tiempo. Vamos, David, ¿me acompañás? Vamos. A la isla número 2. ¿Cómo están las chicas? Bien, perfecto. Bueno, acá las chicas tienen que entregar a los 10 minutos berenjena a la plancha con pesto de perejil y albahaca. Sí. Berenjenas que también tenemos cortaditas, ya las están grillando. Lo mismo que los zucchinis. Ahora, ellas tienen que hacer el pesto, en vez de menta, con albahaca, de perejil y albahaca. Acá, si queremos combinar perejil y albahaca, cantidad mitad y mitad, más albahaca que perejil. No, como el pesto es de perejil y albahaca, vamos a hacer que predomine el perejil. Perfecto. Y hacemos la misma proporción que dijiste antes, 80... Pero invertida. 20, invertida. 80 de perejil, 20 de albahaca. Venimos bien. ¿Vienen bien? Sí, faltaría mixear un cachito más y después les ponemos los frutos secos. Perfecto. A ver. Yo mixearía más. Sí, está sí, medio... nos falta un toquecito mixearlo. Sí, quiero con que, más aceite. Porque ellos, viste que... ¿Pero ves que predomina el perejil? Sí, ellos sí, huelen perfecto. Y saben si está bien o está mal. Yo lo que veo que tiene mucho tallo el perejil. Lo que sería bueno es cuando usan eso, es como en el albahaca. No poner el tronquito o la ramita, sino las hojas. Las hojas, perfecto. ¿Sí? Bueno, cocineras. Gracias, David. Les quedan 2 minutos 38 segundos. Dale. Sí, y ¿cómo? Sí. ¿Cómo? Porque el tiempo acá desaparece. 3 entregas para el restaurante de degustación. Ok. David. Sazonen bien, vamos. Dale, gracias. Venite si querés, vengo acá con las chicas de la isla número 3. ¿Cómo les va? Hola, Cari. Corriendo. Cari. Esto me gusta. Esto me encanta. El tomate a la plancha o a la parrilla. Riquísimo. No, muy grueso, ¿no? Tomatito asado. Ellas tienen que hacer un pesto tradicional de albahaca. ¿Cómo viene eso, Celeste? Bien, bien, bien. Bien. Bien mixeado. Sí. ¿Eh? Acá ya tienen los platos para hacer la presentación. La entrega de ellas, de las brochettes, es brochette de langostino. ¿Cómo vienen con eso? ¿Avanzaron en algo? Sí, ya limpié los langostinos para no cortar los vegetales. Acá vemos, ¿quieren ver? Acá tienen los langostinos ya limpitos. ¿Cómo están, David? ¿Bien? Bien, hay que ver si le sacaron bien la venita. ¿Sí? ¿Quién los limpió? ¿Están bien limpios? Bien limpios, que no estén rotos. Si Jessy dice que están bien, es porque están bien. Vamos, ¿esto tiene sal, pimienta, algo? Sal no tanto porque esto tiene sal y tiene parmesano, para pero sí tiene pimienta y tiene una buena cantidad de oliva. Ahora ya, sacalos, los voy sacando y vos le pones el pesto arriba. ¿Y las cantidades que usaste para el pesto, Celes, son más o menos las que dijimos nosotros? ¿Calculaste eso? Sí, más o menos debe tener entre 15 y 20 hojitas de albahaca, tiene 4 nueces. Sí. Sal, pimienta. ¿Queso rallado? Es poca albahaca. En realidad ¿es poca albahaca? Un atado de hojitas de albahaca. Y quedó casi uno entero. Bueno, ¿le va a alcanzar para todo? Sí. ¿Le pusiste ojito? Sí. Ah, ok, perfecto. Típico pesto genovés. Bien procesado tiene que estar, ¿eh? Bien mixeado, ¿eh? David, ¿esto está bien? Se les termina el tiempo, 50 segundos. ¿Está bien? ¿O lo mixeamos un poquito más? ¿Cómo lo ves? Mucho tiempo. Ponela viva un poquito. 45 segundos. Vamos que se les termina el tiempo. Vamos, chicos. Con vamos. La primera entrega del día se vienen las entradas a la plancha. Porque hoy la consigna es todo, todo, todo a la plancha. ¿Cómo estamos? Ah, pero qué lindo se ve. ¿Estamos bien? Ahí arriba también. Excelente. Últimos 25 segundos, cocineros. Recuerden que después de esta primera ronda, la dupla que más estrellas consiga acumular sigue en carrera en esta competencia. Los otros cocineros se quedan a la segunda ronda del día de hoy. 9 segundos, 8, se termina el tiempo. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Todos un pasito para atrás. Vamos. Ahí está. Qué corrida. Yo no sé si les pasó lo mismo que me pasó a mí. Pero yo sentí que hoy, por alguna razón, volaron los 10 minutos. Más rápido que nunca. ¿No es cierto? Sí. Bueno, muy bien. A un integrante por dupla, le pido que se acerque con el plato que es de degustación para Roberto. A ver, Carna, ¿cuál elegís? Ahí, Chechu. Jessy, viene Celeste. Entradas a la plancha. Y ya le pido a nuestros productores gastronómicos, buenas tardes a los tres, que se acerquen a retirar los platos que salen para el restaurante. Son 3 emplatados de cada una de las duplas para nuestros comensales. Enseguida vamos a estar viéndolos, a ver cuáles son las primeras percepciones que tienen de estas entraditas. ¡Excelente! Cocineros, por favor,
empiecen a rotar en las estaciones de cocina para hacer la degustación correspondiente de sus competidores directos. Empezamos a rotar. Como les decimos siempre, y esto sí, David, es importante, a la hora de evaluar las preparaciones de nuestros competidores, gracias, cocineros tienen que ser criteriosos, justos y honestos por sobre todas las cosas. ¿De acuerdo? Es una instancia de definición. Cada vez son menos los cocineros que quedan en carrera. La vara está muy alta y nuestros cocineros ya demostraron que también están cada vez más críticos, ¿eh?, a la hora de evaluar. Ahí estamos viendo a Roberto. Rorro, que está haciendo la degustación del otro lado del pasaplatos. Enseguida vamos a conocer su devolución de estas entregas. Sigan rotando. Cuando estén listos, vuelven a sus estaciones de cocina. Tengan registrado bien lo que percibieron de cada degustación, porque después de la entrega de los 20 minutos tienen que puntuar a sus competidores. ¿De acuerdo? Los platos están camino al salón del restaurante. Ahí está Gaby Oliveri, con nuestros comensales que enseguida van a recibir estas primeras entregas del día y vamos a ver, porque los comensales son también muy críticos. Ahí llegan los platos. Son críticos y siempre hacen algún comentario de la presentación en principio. Estas son las entradas. El mío era el pollo. Pero esta es la entrada. Tomate a la plancha. El de langostinos es tomate. Gracias. El pollo va con el zucchini. Los hongos es la berenjena. Bienvenidos. Y ahí está. Ahora sí, gracias. Perfecto. Bueno, ¿qué les parece lo que ven? Ay, qué presentación más linda. ¿Te gustó la presentación? Sí. ¿A vos, Hilda, también? Sí, la verdad que sí. ¿Analía? A mí me encantó. Bueno, me encantó la presentación. A ver, prueben y vean sabores, gustos, para después ponerle un puntaje. Disfruten. Bueno, en un ratito nada más voy a estar ahí con los comensales, pero tenemos a Roberto del otro lado del pasaplato. Robert. Hola, Karina, ¿cómo estás? Hola, corazón, muy bien. ¿Hiciste la degustación de todas estas primeras entregas de las entradas? Sí, claro, Karina. La probé, arrancamos justamente con los zucchini. A ver. Me gustó el zucchini, está, puede ser al dente, no está muy cocido, pero me gusta, me gusta este nivel de cocción. El pesto bien logrado, me parece que esto de menta, hay un equilibrio entre la menta, la albahaca, el ajo, me gustó mucho, Bueno, bien, arrancamos bien, David. Bien. A ver qué pasa con la entrega de las berenjenas a la plancha. Ok, berenjena a la plancha, hicieron un valor agregado poniéndole queso arriba para gratinarla porque tome un poco más de sabor. Lástima el pesto. El pesto tenía que procesarlo más, hay trozo de nueces muy grande, hay mucho ajo, y como se ve en la cámara, es muy untuoso. El sabor es bueno, pero sobresale el ajo, las nueces y el aceite. Bueno, Robert, y por último, los tomates. Perejil, pesto de perejil, me gustó. Buen equilibrio, el tomate bien grillado, no se desarma, quizá un poquito de aceite, pero el conjunto me gustó, bien logrado. Bueno, buenas devoluciones, con algunas correcciones, pero buenas devoluciones las primeras. Cocineros, para ustedes, se vuelve a poner en marcha el reloj. A trabajar. Quedan 9 minutos 57 segundos y se vienen las brochettes, David. Vamos. Vamos a ver. Bueno, ¿conformes con la primera devolución? Sí, impecable. Impecable, bien, Ahora vamos por las brochettes que ustedes tienen que hacer de pollo. ¿Ah? ¿De pollo y qué, la brochette? De pollo con verduras. ¿Con verduras que van a usar? Zucchini nuevamente. Tomate, cebolla. ¿Tomate y cherry? Tomate cherry. Tomate cherry, veo por ahí. Cebolla morada. Pues Agustina. Un beso, Agustina. Agustina Cherry. Sí, claro. Qué gran actriz, Agus. Ay, sí, besos, Agus. Bueno, ¿tenemos la plancha caliente? Sí, señora. Bien. Si está caliente, no la toques con la mano. No, estaba buscando, acá está el trozo. Claro. Por las dudas. ¿Qué es importante tener en cuenta? Hay dos cosas que les voy a sugerir. Primero, cuando se hace una brochette, se puede poner los palitos a mojar y eso va a permitir que cuando vos deslices lo que comés, salga fácil, ¿no? Ok, los humedecemos antes. Con agua. Con agua, con un poquito de agua. Y otra cuestión que yo veo ahí,
yo indicaría arrancarlo primero con la cebolla, después con el zucchini, el tomate. Okay. Porque ¿qué pasa si dejamos al final o al principio el tomate o el zucchini? Se cocina y después cuando vamos a servir, se sale del brochet. Ah. En cambio, la cebolla va a sujetar a todo lo... Se sostiene más firme. Exactamente. Ahí está, perfecto. Y el tamaño del pollo, ¿no? Tengan cuidado. ¿Tienen que ser todos los cortes más o menos de la misma, del mismo tamaño? Obvio, tiene que ser. Muy bien ellos... carne ahí. Dos laminitas de cebolla, el zucchini, perfecto. Este tamaño lo están haciendo para llegar a cocinar bien el pollo, ¿cierto? Yo ¿la prefiero verdura? Que tengan en cuenta el tiempo. Sí, por eso. ¿Bien? Bueno. Y vayan intercalando. Sí, cebolla, zucchini... pollo. ¿Cuántas brochettes por plato? Tienen que entregar tres platos para el restaurante. ¿Cuántas brochettes por plato? A ver si conseguimos hacer dos para cada plato. A ver, claro, a ver si llegamos. ¿Dos para cada plato y a ver si llegamos? Sí. ¿Y tienen? Mínimo dos. Siete mínimo dos. Una es una tristeza. Me deprimo. Y no se ponga mal. No se ponga mal. Claro, ¿qué hacemos con esto? Una de estas. Con los pedacitos chiquitos que están cortando, ¿no? Después le llevan a su camarín toda esta cosa, ¿no? ¿Cómo? Le llevan a su camarín toda esta cosa. Otras cosas me llevan al camarín. Pero no te puedo contar todo, Carlos. No, todo no. ¿Eh? No te imaginas. Tenés que poner a manejar tu imaginación y tu fantasía. ¿Eh? Bueno, atención. Están haciendo ellos brochet de pollo. ¿Querés hacer brochet en casa? Está bueno porque también, viste, que a veces, no sé, usás pollo, te queda un poco de pollo. Decís, ¿y ahora qué preparo con esto? Bueno, te haces unas brochet con los vegetales que tengas en casa. Yo te voy a pasar lo que necesitas para hacer las que están haciendo ellos. Vas a precisar dos pechugas, dos cebollas moradas, 100 gramos de tomates cherry, dos zucchinis y después van a hacer un chimichurri, ¿no? Así es. Chimichurri, cantidad necesaria. Chimichurri, ¿cómo se hace? Y es con un aderezo que tienen que hacer para que esto tenga gusto, ¿no? Un chimichurri tradicional con orégano, ají molido, sí. Aceite, sal, pimienta. Vale. Viene un chimichurri argento. Está. Bien, argento. Vamos, ¿eh? Acá vemos que... brasilero, ojo. Sí. Bueno, la Carna duchó la brochette con aceite. Una vez que lo ponemos, una vez que se va cocinando, hay que seguir pintándolos un poquito. Y estaría bueno con ese chimichurri que van a preparar, sí. Ir... para que vaya adquiriendo sabor mientras se va cocinando. Una cosa es que si usan un pincel, el mismo chimichurri que van a presentar, porque... No se puede untar con el chimichurri porque es contaminación cruzada. Ah, ok. O sea, el que van a usar para untar y para dar sabor que no sea el que van a presentar en el disco. ¿Está claro? Sí. Eso, a tenerlo en cuenta. Los veo reconcentrados, me encanta. Mirá lo que lograste, Luisito, que Carna esté concentrado. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Eh? Bueno, vamos, ¿eh? Vamos a la siguiente estación, David. Vamos. ¿Me acompañás? Sí, por favor. Gaby. Bueno. Todo a la plancha sale hoy, ¿eh? Está apagada. Acá las chicas, toda la plancha. Acá intentamos acelerar un poco el proceso para que los vegetales queden cocidos o los más tiernitos posibles. Y en el caso de la cebolla, que quede bastante dulzón. Esta es una brochette vegetariana. Sí. Totalmente vegetariana, colorida. Está buena. Hacer otra metodología de cocción, que es cocinar primero los vegetales. Y armamos y después, claro. Perfecto. Si no, iban a cocinar los vegetales. Tienen que hacer brochette de hongos. Brochette de honguitos, sí. Van a tener... hongo, zucchini, cebolla, cherry. Hay cherry amarillo también. Hay cherry amarillito, sí. Huele re bien huele bien. Me encanta. Yo para mí se les va a complicar la cebolla pincharla, porque es media chiquitita, medio como pluma. La vamos a tratar de agarrar juntita. Bueno, por suerte tengo un guante. Veremos cómo lo hacemos, llegado el momento, ¿no? Claro. Bueno, ¿están bien? ¿Están organizadas? Estamos organizadas, sí. ¿Cuánto tiempo antes hay que armar la brochette para que se... grille un poquito? Y ya les queda. Yo dije, en 5 minutos lo hacemos, ya. ¿Sí? Les quedan 4 minutos 40 segundos. Gracias. ¿Querés hacer brochet de hongos? Está buenísimo porque es una alternativa de brochet vegetariana. Necesitas 150 gramos de hongos, 2 cebollas moradas, 100 gramos de tomates cherry, 2 zucchinis, chimichurri, cantidad necesaria. ¿Lo tienen preparado el chimichurri? ¿Se estaba encargando Jessica de eso? ¿Estamos bien, Jessy, con eso? Estamos bien. Estamos haciendo una salsita fresca con menta. Ok. El chimichurri era. Chimichurri. Ah. Chimichurri, que como no lo teníamos en la listita, que solo era brochette, dijimos, hay que hacer algo más. Claro, el chimichurri, chicas. El chimichurri. ¿Estamos bien acá? ¿Nos podemos ir tranquilos un ratito? Caminado. Vamos, a la isla número 3. Bueno. Upa.
3 minutos 57 segundos quedan, llegamos bien. Acá lo veo complicado. Dios quiera. Complicado sí. por la verdura, por sobre todas las cosas, ¿no? Porque no lleguen a que se cocine bien. Porque el langostino se cocina rápido. Sí, pero la verdurita no tanto. Los vegetales van a quedar medio crujidos. ¿Qué pasó que se demoraron en esto? No me di cuenta y tenía fría la plancha. Ah. Oh. No me di cuenta de eso, pero no había apagado el anafe. No, llega igual. Llega, tiene que llegar. Va a llegar. Esto vale taparlo para que tenga más temperatura, no, porque se hierve un poco, no sirve. En realidad, así. Tienen que buscar que se dore bien abajo y ir dándolo vuelta. Está bien, ¿van a presentar 2 por plato? Sí, llego, Cali, me falta. ¿Y uno para la degustación? Faltaría un broche. Uno solo. Listo. ¿Uno solo me falta? 6, porque este lo estás usando. Uno para el Tano, claro. Uno solo. Si vas a poner 1 por plato de degustación y 2 para restaurante, sí. Estamos bien, ¿no? ¿Contamos bien? Está perfecto. Ok, y el langostino estaría bueno no que lo pongas en el medio, sino que lo... Igual va otro más arriba. Bueno, pero yo lo daría, viste, lo formaría como una media luna y lo pasaría por... Ya, te juro ya que eso, vamos. No llegan ni de onda. No van a llegar, chicas, 2 minutos 37, si no. ¿Cómo venimos con el chimi? Bien. Eso, vamos. ¿Bien? Ya estamos. Vamos a sazonar eso, ¿eh? Los platos, el dip. Ya voy. ¡Ay, me pongo nerviosa porque falta mucho acá! Están haciendo chicas brochet de langostinos. Para hacer una brochet de langostinos vas a necesitar 12 langostinos, 3 cebollas moradas, 100 gramos de tomates cherry, 2 zucchinis, chimichurri, cantidad necesaria. ¡Vamos, Jessy! Corre como loca, va, viene. Bueno, Celeste. Llegamos. Sí, por favor. Ponete el chimi ahí, Celeste. Por favor. Quiero que lleguen, estamos bien acá. Están armando ahí ya con todo medio calentito. 1 minuto 57 y te estás quemando. Sí, claro. Y te estás quemando. Bueno, claro, es una decisión que tomaron distinta. Pero que los vegetales están cocidos. Están cocidos. El chimichurri, ¿dónde está? El chimichurri todavía está en camino. ¿Cómo en camino? Queda poco, ¿eh? Bueno, vamos a hacer lo que podamos. Un chimichurri con cebolla. Raro, ¿no? Chimichurri con cebolla morada. Más una criolla, parece eso. A ver, miren. Vean, para que vean. De lo que habla David, ¿no? Espera ahí. Porque la cebollita tampoco está picadita demasiado chiquita. Yo procesaría eso, chicas. ¿Sí? Sí, bueno. Por favor, porque le pusieron cebolla. El pozo si no, sería... ¿Qué necesitas? Aceite, un poco de vinagre. No hay acá. Molido, enseguida te orégano. Consigo. Martincito, te pido un favor. ¿No nos conseguís que se ve que lo llevaron para limpiar la parte del mixer? Ahí está. No le metas más cebolla. ¡Último minuto, cocineros! Estamos complicados, ¿eh? No le metas más cebolla. Bueno, el armado, que claro, se dificulta porque está todo muy caliente. Vamos, Chichu. Sí. Vamos, que se puede. ¿Cómo están acá? Vamos. ¿Los platitos están? Sí. Vamos. ¿Esto está bien? Sí. ¿David? Dos. A ver, déjame ver. 40 segundos. A ver. Bueno. Vamos. Se ve doradito ahí. Sí, acá sí. Hay una humareda acá tremenda. Lo han pincelado con parrilla. ¿Eh? Eres parrilla. Bien, vamos. Vamos con el chimi, que si no, no llegamos. Dos. Ahí está. Últimos 20 segundos. Vamos, Carna. Si les queda tiempo, bueno, limpian los platitos. Carna, de este lado, por favor. Acércate los platos, si no llegás. Últimos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Los miro a todos, ¿eh? Los relojeo a todos porque ellos roban segundo de donde pueden. Bueno, cocinero, ¿estamos bien? Yo limpio. Gracias, David. Le pido un integrante de cada dupla que se acerque con el plato de degustación. Yo voy para allá. Para Roberto. Se viene la entrega de las brochettes. La última entrega de esta primera ronda de cocina. ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, equipos! A nuestros productores gastronómicos, adelante. A retirar todos los platos que van para el restaurante. Wow. Este es el más flaquito. Se fueron los platos del otro lado, platos que van a ser degustados y evaluados por Roberto. Después de esta degustación vamos a conocer el puntaje de 0 a 10 estrellas que Roberto tiene para cada una de las duplas. Cocineros, por favor, ahí está, cuando puedan, empiecen a rotar
en las estaciones de cocina para hacer la degustación de las preparaciones de sus competidores directos. Ese lo dejamos ahí, exactamente. Luisito, después limpiamos. Ahí está. Muchas gracias. Roberto ya está haciendo la degustación de las brochettes. La última entrega de esta primera ronda. Les recuerdo, cocineros, que la dupla que más estrellas consiga conquistar después de esta ronda sigue en carrera en la competencia. Las otras dos duplas se quedan a trabajar de manera individual en la segunda y última ronda de cocina del día de hoy. Los platos están camino al restaurante. ¿Todos teníamos chinchurri? No llegó nadie. Pero quedó bien así en el plato. Bueno, una brochette por plato de degustación presentaron los cocineros. Claro, y tienen que compartir entre el resto de las duplas un poquito cada uno. Cuando estén listos, vuelven a sus lugares, por favor, cocineros. Los platos están camino al restaurante. Enseguida voy a estar ahí con Gaby Oliveri y con nuestros comensales para conocer los puntajes que nuestros comensales le ponen a cada una de las duplas después de estas primeras entregas del día. Tuvimos todo a la plancha y sigue todo a la plancha. Tuvimos entradas, tuvimos brochette. ¿Están conformes, cocineros? Sí, 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 siempre. ¿Trabajaron bien? Sí. Excelente, esperamos buenos puntajes. Ahí están llegando los platos al restaurante. Los platitos, por favor. Ahí está. Ahí tenemos pollo de este lado, hongos. Perfecto, y ahí está. Bueno, ¿cómo están viendo los platos? ¿Qué vieron, chicas? ¿Les gusta la presentación? Sí, está buena la presentación. ¿Bien? Sí, sí, sí. ¿Analía, te gustó? Sí. ¿Sí? ¿Era lo que se habían imaginado? Sí, lo que sí, esperaban, sí. ¿Sí? ¿Te habías imaginado eso? Sí, sí. Bueno, acuérdense de convidarle a Matías, que mira con desesperación. Los cocineros están poniendo un puntaje de 0 a 5 estrellas para las entregas de sus competidores directos. Robert, ¿hiciste la degustación de esta brochette? Sí, claro, Karina. Me encantó porque después de una Navidad tan pesada, algo livianito al plato a la plancha, me viene vino bien. Perfecto, perfecto, sí. Comenzamos con la primera de las entregas, que son estas brochettes de pollo, Robert. Claro, que vinieron con los zucchini. La zucchini cruda. Esta zucchini está cruda. El chimichurri que debe tener asadura de limón no me pareció mal, pero en general me pareció un poco floja como brochette. Poco floja la brochette, que en la primera de las entregas la entrada fue de zucchinis. Exacto. Tenés que darme un puntaje promediando ambas entregas de esta dupla de 0 a 10 estrellas. Roberto, ¿tu puntaje cuánto es? 5 estrellas. ¿Cinco? 5 estrellas. Sí. 5. Bueno, difícil puntaje ahí a la mitad. A la mitad de la tabla. Vamos con la siguiente entrega. Robert, ¿qué son estas brochettes de hongos? Sí, bien los hongos, bien sabrosos. No sé, evidentemente hubo una cocción previa en alguna manera, porque evidentemente tomaron mucho gusto, me gustó. Quizá el chimichurri un poco particular. Lo que me molesta un poco, luntuosidad. Demasiado aceite, pero verdad que en general me gustaron. La combinación lo hace muy sabroso. Esto vieron con una berenjena que me gustó bastante. Lástima que el pesto no estaba bien procesado, tenía nueces y ajo en pieza un poquito entera. Bueno, teniendo en cuenta las dos entregas de esta dupla, tu puntaje de 0 a 10, Robert, ¿cuánto es? 6 estrellas. 6 estrellas festejan las cocineras. Y por último, tenemos la entrega de las brochettes de langostinos, Robert. Me gustó muchísimo el chimichurri. Acá me acuerdo que antes era un tomate a la plancha, que me encantó. Me gustó mucho este chimichurri, esta salsa con perejil, que tenía una combinación de gusto muy intenso que completaban un poco el langostino. El langostino quizá cocinarlo un poquito más, pero el langostino no necesita mucha cocción. Solo al final me gustó la combinación con los zucchini, el tomate, la cebolla. La cebolla cocinarlo un poquito más, pero en general me gustó mucho. Me gustó mucho, dijo Roberto. Tu puntaje para esta dupla de 0 a 10, Robert. 6 estrellas. 6 estrellas también. Bien, festejan ahí Celeste y Jessy. Entonces, felicitaciones a los cocineros. Vamos a observar un poquito a los comensales que están haciendo la degustación de las brochettes en este momento. Mirda. ¿Qué te puede comer? Estoy solita. ¿Cómo va acá? Cuéntenme, chicas. ¿Gusto? Riquísimo el tuyo. ¿Sí? ¿Las verduras cocidas o no? Para mí al dente. Al dente. Bien. Para vos, Hilda, ¿cómo están? Yo lo encuentro que está duro, ¿eh?
¿Medio duro? Duro. Duro las tortas. Sí, sí, sí. Me faltó un poco el pollo. Perfecto. A ver, chicos, acá, Estela, Camila, ¿cómo está esto? Mira, a mí, el mío estaba cocido. Muy bien. El mío estaba cocido porque era el hongo que se cocina rápido. Y estaba bien. Estaba bien y los tomatitos estaban cocidos. ¿De gusto? De gusto, no, el pesto estaba insulso, no tenía sabor insulso a nada. Insulso al pesto. No tenía sal. No tenía sal. ¿El tuyo, Camila? Está todo crudo. Está todo crudo, tanto... Sí. El langostino también. El langostino está crudo y está crudo la verdura. El zucchini está tipo todo desparejo y este que es enorme... ¿No lo pudiste comer? No. No lo pudiste. O sea, el tomate sí, pero porque de ensalada. Pero... O sea, de los tres, dos se pudieron comer, sí. Uno insulso y uno no se pudo comer en esta mesa. Sí. Perfecto. Bueno. Lamentablemente... Acá, ¿cómo estuvieron? ¡Ay, hola! ¡Muy buenas tardes! ¡Hola, Cari! ¿Cómo estás? ¡Ay, hola! Llegó la alegría del hogar. ¡Cómo los amo! Me ponen unas caras de alegría. Y te ¡hola! Quedó el verde de la Navidad. ¿Cómo estás? ¿Vos sabés qué sugerían? Que el verde hay que vestirse... No me podés hablar si no me diste un beso primero. ¡Ay, está! En cualquier momento nos picoteamos porque en la confusión... Yo te re. ¿Viste en la confusión? Te re doy. No, y tengo una boca y beso bien, es mi fuerte. ¿En serio? Sí, mi fuerte. ¿Pero practicaste? Sí, practiqué todo. ¿Hiciste como cursos de besos? Hice cursos de besos. Al fin de semana le he abrazado, mira. Al fin de semana, qué manera de tomar. Porque aparte es algo importante como uno besa, ¿eh? No es algo menor. Sí, es verdad. Como uno besa y después todo lo demás. Te definirías como un gran besador. Sí, sí. Entre otras cosas. Pero también, si no quieren besar, me voy derecho, ¿eh? Ah, sí. Sí, sin beso también. Ah, ok. Si alguien dice, no, beso no, bueno, ni importa. Bueno, está bien, ¿eh? Vamos. Agarro lo que viene, dice Gaby, ¿no? Sí. Hay que seguir derecho, se sigue derecho. Yo me parece que te voy a copiar. Sí, te voy a empezar a copiarte. Hola. Micrófono para Mati. ¿Cómo están? Hola, Nina. Hola, Hilda. Qué mi amor. Qué linda que sos. Ay, hermosa. Viste, toda natural. Hola, Analia. Y tenemos a Matías acá. Hola, Mati, ¿cómo te va? Bien. Bien, ¿qué edad tenés, Mati? 10 años. 10 años, qué ojos que tenés. 10 años. ¿Estuviste probando algo de lo que te compartieron, me imagino? Sí, sí. Bueno, vos no podés puntuar porque sos menor. No, no, no. ¿Pero no. lo que comiste te gustó? Sí, estaba un poco crudo, pero me gustó. Mirá qué ojo, ¿eh? Crudo. Y pero si está crudo, ¿quién no se da cuenta? Sí, sí. ¿Te gusta cocinar? No, no. ¿Nada? ¿No? Nada, nada. ¿Te gusta comer? Sí. Qué lindo que sos. Bueno, ¿estás de vacaciones? Sí, sí. ¿Contento de vacaciones? Sí. ¿Sos de los que cuando empiezan las clases y subí o decís, che, estoy esperando que arranquen las clases para estar con mis compañeros? Sí, yo nada más voy al colegio por mis amigos. Claro. Ah, claro. No, para aprender nada, pero por los matemática, amigos. Más o menos, como todos odiamos matemática, ¿o no? Sí, pero pude, matemática pude. Sí. Bien, aprobó. Es bueno. Aprobó ahí arañando, pero... ¿Terminaste bien las clases? Sí. ¿Con buenas notas? ¿Sos buen alumno? Sí. Así me gusta, Mati. Es importante aprender, ¿eh? Porque si uno no aprende, después la vida, todo lo que tiene que hacer, son un montón de herramientas que se adquieren. Hay que poner atención a eso. Bueno, ¿estás contento de estar acá con nosotros? Ay, sí. Ay, sí. Ay, sí. Ay, yo creo que lo voy a adoptar. Quiero que todos le demos un aplauso a Matías. Sí. Qué lindo. Bueno, a ver, ya estoy preocupada porque ella me dijo que hay algo crudo. Sí, sí, sí. Ya me preocupo. Sí, me dicen. Hilda. Sí, sí, sí. ¿Qué tenemos ahí? ¿Brochet de hongo? Brochet, sí. ¿Ve? Muy el crudo. Zucchini. Imposible de cortar. Sí. Difícil. Muy difícil. Después, la cebolla también. ¿También cruda mirá, la cebolla? Sí, la cebolla también cruda. Todos crudos. Todos los vegetales están... Sí. Imposible de cortar. Sí. Me llama la atención porque... Utilizaron un método que... Un método que falló. Un método que, bueno... Ahora, es cierto también que en una brochette, ¿no? Los vegetales no tienen la textura que cuando están cocidos para hacer, no sé, otro tipo de preparación, ¿no? Como uno hace un salteado de carne con vegetales, el vegetal está más cocido. En una brochette tiende a ser un poquito más crocante, sí. ¿No? Tiene que mantener una claro. textura. Igual aún así te parece que está crudo, sí, sí, Hilda. Está crudo, sí. Ok. Bueno, vos recibiste con esta entrega de la brochette de hongos, berenjena a la plancha. Sí. ¿Estaba buena? La berenjena, la verdad que tampoco. Con mucho aceite, no me gustó. No te gustó tampoco. Uy, qué difícil que arrancábamos. Sí. Viene un día complicado. Prepárate, querida. Yo estoy preparada para todo. Esto viene. De 0 a 5 estrellas, Hilda, me tenés que dar un promedio entre las berenjenas que degustaste y esta brochette de hongos. ¿Tu puntaje cuál es? 2. 2 estrellas. Dios bajo. Mío. Desaprobado. Es un desaprobado. Pero bueno, está bien. Bueno, está bien, es su percepción. 2 estrellas para la brochette vegetariana de hongos, entonces. Nina, ¿qué tal, Nina? Bien. ¿Cómo estás?
¿Vos qué comiste? ¿Comiste todo? Sí. ¿Qué pediste? Langostino. Ah, la brochette de langostino. ¿Sí, qué tal? Estaba riquísima porque yo los hago en casa y sí, me gustan al dente así como están, porque no hay manera de hacer. Tienen un punto de cocción muy particular. Para mí me gustan, sí, la verdura también. ¿El chimi estaba bien? Sí, para mí perfecto. Perfecto. ¿Y la entrada era de tomates? Lo pedimos con poca sal, que fue lo ideal también. Excelente. Sal, que no podemos comer, así que bien. Bien. Todo bien. Un promedio necesito, Nina, de 0 a 5 estrellas. ¿Cuatro? Bien. ¡Cuatro estrellas! Bien. ¡Buen puntaje! Bien, mirá, Matías, festeja. ¡Vamos! ¿Está bien o no? Muy buen puntaje. Yo estoy temblando. Ay, mi vida. ¿Estás temblando? Estoy temblando. ¿Por qué temblás? Ay, no sé, estoy re emocionada. ¡Ay, mi vida! No, yo si tuviera un hijo quisiera que sea igual a Matías. Y sí, pero mirá lo que es. Sí. Aparte, es carismático, Matías. Sí. Bueno, vamos por Analia. Analia, vos pediste brochette de pollo. De pollo. La presentación muy prolija. Linda, muy linda presentación. Lo único que estaba un poco crudo, el pollo. Opa. Sí. Eso no puede pasar. No. Eso no. Un vegetal puede estar más crocante. Claro. Pero el pollo crudo no. Qué raro. No. Eso nada más. Así que. ¿Y ustedes tuvieron la entrada de los zucchini? Sí. A la plancha. Riquísimo. ¿Estaban bien? ¿Esos estaban cocidos? Riquísimo. ¿El pesto estaba rico? Sí. La presentación, todo. Todo. Muy lindo. Pero el pollo acá llegó crudo. Falló el pollo. Y eso debe bajar un poco, ¿eh? Sí. De 0 a 5 estrellas el promedio, Ana. Un 3. 3 estrellas. Bueno, es un aprobado. Zafaro. Le encantaron los zucchinis. Sí. 3 estrellas, muy bien. Bueno, hermoso que estén acá. Nos vamos a la mesa número 2. Nos vamos al lado. Enseguida los veo, ¿eh? Ay, mi cielo. Hola, hola. Bien, hermosa vos, Estela. ¿Qué tal, Víctor? No, más bien. Bien. Y Camila. Bueno, ¿cómo venimos acá? ¿Pidieron uno de cada? Sí. Lo mío estuvo muy bueno. ¿Vos pediste brochette de pollo? De pollo. Estuvo, sí, muy bueno. Perfecto. Te encantó. ¿Estaba cocido el pollo? Estaba bien. ¿Tuviste suerte? ¿Era? Sí. Hasta las zucchini estaban bien. Todo. En algunos escuché que estaban crudos, pero estas estaban bien. ¿La entrada de zucchini estaba bien? Sí, también. Justo a punto. Bien, ¿estás contento? Sí, muy contento. ¿Satisfecho con lo que degustaste y lo que comiste? Sí, sí, la verdad que sí. Un promedio, Víctor, de 0 a 5, entendiendo las dos. Le voy a poner 4. ¿4? Sí. Muy bien. 4 estrellas, es un muy buen puntaje. ¿Querías agregar algo más, no? No, estaba 4 estrellas, entonces, para esta brochette de pollo. Y tenemos por ahí unas brochette de... Langostinos. Langostinos, que es lo único que veo que comiste, los langostinos. Sí, en realidad... Porque quedó. No, sí. Este ¿Qué está pasó, muy grande. Yo probé uno, cortamos a la mitad uno que acá quedó. Sí. Estaba crudo hasta el langostino también. Ah, sí. Y me doy cuenta en el tomate, como ni el tomate está como quemadito de la plancha. Para mí estuvo muy poco en la cocción. Mm. Así que no lo comí. Y el pesto también está como muy grande. O sea, el chimichurri. Ese es como un chimichurri. Ah, bueno. Me parece Debería como muy... ser un chimichurri que acompañe, que puede ser que no esté logrado. Bueno, para mí le falta para hacer chimichurri como cebollita o algo. Vino con una entrada de tomate. El tomate estaba muy bueno y el pesto estaba muy rico. Y estaba bueno. Sí, me gustó que el pesto del tomate tenía mucho queso, que a mí me gusta, pero el brochette, que era el principal, me parece. Bueno, muy buena la entrada. Este falló un promedio de 0 a 5, Cami. Y un 2, le voy a poner. ¿2? Sí. 2 estrellas bajo puntaje de Cami para esta entrega de brochette de langostino. No comió nada. No, comió la entrada que le encantó. Sí, la entrada. Acá estuvo la dificultad. Estás mirando las empanadas con cariño. Empanadas, quieren, ¿no? Se quedaron, algunos se quedaron con hambre. Sí, Estela, bueno, vos pediste brochette de hongos. De hongos. Y las berenjenas estaban buenas. Buenas. Me encantó el... El pesto. El pesto. ¿Cómo? Muy rico el pesto de las berenjenas. El pesto de las berenjenas estaba bueno. La berenjena estaba quemada y estaba toda con la cáscara, que no me gustó. Bueno, es una decisión del cocinero, sí, porque no, viste que se come muchas veces la berenjena. Sí, pero no me gustó, estaba quemado alrededor. Tenía gustito quemado. Le quedó el gusto amargo a la berenjena. Sí. Claro, que eso es. ¿Y la brochette de hongos? Porque veo que comiste. No, la brochette de hongo estaba muy buena, estaba cocida. Lo único que el pesto no tenía sal. Al pesto le faltaba sal. Sí, digamos el condimento. Era un chimi. Ese chimi. El chimichurri. Insulso, sí. Chimi, no tenía sí, sal, o sea. Son dos chimichurri distintos. Porque no, este porque uno, lo que pasa es que me quedó el sabor. Porque de son la entregas anterior. Diferentes. Bueno, lo prepararon cocineros distintos. Sí. Esta preparación de la brochette vino con el chimi. Y la preparación de la entrada vino con un pesto. Claro. Sí. El de la entrada estaba muy rico. Muy bien. Entonces me quedó el sabor del de claro, la entrada. Claro, vos dijiste, si arrancamos así con esto tan bueno, el plato que viene la barra. Romper y se vino abajo. Y se vino abajo. Bueno, pero entonces, después por el
plato, o sea que dentro de todo la berenjena se pudo comer. Sí. Esto lo pude comer. Yo le voy a dar un 3. ¿Tres estrellas? Bien, bueno. Bien, Estela le da 3 estrellas a esta entrega. Brochet de hongos. No está mal, te cuento algo que es un consejo además para la gente. ¿Qué? Ellos son de Entre Ríos, hace como 30 años. ¿Ay, de Entre Ríos? ¿No? Sí. ¿Están de visita, de vacaciones acá? No, no, ellos vivían allá cuando... Ah, viven acá ahora. Sí, sí. Se tomaron un colectivo para venir a Buenos Aires. Sí. Charlaron todo el viaje y no se separaron nunca más. Así que es una linda temporada para ver. Incluso pueden hablar con el colectivero. Yo lo he hecho, cambiame de lugar. Cuando a vos, ¿vos te cambiaste de lugar en algún momento? Decir, por favor, pero porque estás sentadito y empezás a relojear. Uy, y decís, yo quiero estar al lado de aquel. Sí. Le decís al colectivero, una propinita, tomá, pasame el tercero. ¿Y te cambia? B. ¿Y te fue bien? Y, oh, ¿o lamentaste? No, una noche. ¿Sí? Por favor, todo el colectivo se amarreaba. Sí. Así que bueno, les doy ese consejo. Vamos a lo nuestro, que hay que trabajar. Pero sí, no sabes qué lindo. Gracias, hermosos, a los tres. Escúchame vos una cosa. Hace falta que cuando decís desamarreaba, hagas este gesto. ¿Desamarreaba? Sí, porque podría decirse... podría decirse desamarreaba sin hacer en esto. En esa época daban, ¿no? Daban mantita. Ya no, mantita. Ya no dan. No, hay que llevársela. Hay que llevarse la mantita y te cubrís. Llévate. Porque vos tampoco es cuestión que te vean todo. No, pero hay que cubrirse. Cada uno debe andar en lo suyo. Sí, ¿no? Sí. Me imagino. Sí, 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 hay que cubrirse. Cada vez me... Mirá cómo se ríe. Porque hay más de uno. Hola. Que empezó a romper en los colectivos. ¿En serio? Sí, sí. No me parece tan común. Me parece que vos haces cosas que la mayoría no hace. ¿No sabes que Valeria Lynch? ¿Ustedes empezaron romance en algún medio de transporte? Que no sé si quiere que lo cuente Valeria. ¿De Valeria? Valeria Lynch. Hacete cargo, andate, alejate. No, Valeria Lynch hizo el amor en primera en un avión, se tapó con la frazadita. Y Valeria Lynch, lo puedo confirmar acá en Pasaplato. Ay, me estoy confundiendo el programa. Ella hizo el amor en un avión, Valeria Lynch. Bueno, vamos a lo nuestro. Yo no sé si ella quiere que lo diga, pero yo lo cuento. Vamos. Yo no te conozco, Gabriel. Porque hay cosas. Vos tenés mucha relación social con mucha gente conocida, ¿eh? Y a veces tenés, claro, tenés información que no hay que contar, ¿eh? Lo dije. Yo no te cuento nada. Por la... ¿Cómo estamos acá? Bien, Gise, hola, Lucía, bien. Leticia, ¿bien? Todo bien. Bueno, acá pidieron uno de cada también. Sí. Arranquemos por este. Este es el de pollo. Este es el de pollo. Sí. ¿Qué tal? Y el zucchini estaba crudo y las cebollitas también. Después el pollo, bien. El pollo bien. Estaba cocido. Muy rico. La eso presentación, crudo. Todo bien. ¿Te gustó la presentación? Sí, sí, sí. ¿Y recibiste la entrada de los zucchinis con pesto? ¿Estaban bien? No, estaban crudos. ¿También? Muy rico, Upa. Pero crudos, muy duritos. Sí, no me gusta tan... Le faltaba cocción a todos los vegetales, a la de la entrada y a los de la brochette. Decí que el pollo estaba cocido. Sí. Un promedio de 0 a 5 para estas entregas, Leti. 2. 2 estrellas. Bajo. Hoy tenemos una jornada especial que es todo a la plancha, sí, ¿eh? Sí, sí. Por eso las preparaciones del día de hoy. Sí. Ahí tenemos brochette de langostinos. De langostinos, Gise. Cari, sí. Bueno, me gustaron los langostinos, muy ricos, tiernitos. Buena presentación, me encantó la presentación. Bien. Bueno, este no lo pude comer porque tiene mucho ajo. Y también un par de vegetales medio crudos, pero estaba ahí. Buen de sabor. ¿Y la entrada era de tomate? La entrada del tomate, sí. Lo encontré muy aceitoso. Sí. Todo, en realidad, todo el plato. El pocillo me llegó medio sucio. Y bueno, al tomate le faltaba algo de sabor. No, no sé. Le faltaba sal, estaba sin sal el tomate. Sí. Y el pesto no equilibraba eso. El pesto no equilibraba tampoco. No. Bueno, difícil, ¿eh? Estamos complicados. Muy el puntaje, el promedio tuyo, ya hice para estas entregas. 3 estrellas. Tres estrellas, bueno, es un puntaje correcto, correcto. Nos quedamos con ganas de más, pero es correcto. Sí. Y acá, Lu, tenías la brochette de hongo. Sí, muy rica. ¿Te muy gustó? Rica. Sí, sí, salvo el zucchini que le falta un poquito de cocción, estos dos. Sí, pero después el resto estaba bien. Re rica, y la berenjena también. La entrada de la berenjena con el pesto. Salvo, le sentí como un saborcito amargo a la berenjena, pero después estaba muy rico. Eso es parte de la berenjena cuando está hecha así a la plancha, ¿no? Como asadita, medio brillada, a veces tiene un poquito de amargor. Claro. Bueno, pero en líneas generales, bien. Bien. El puntaje para estas dos entregas, un promedio, Lu, es... Un 3 también. 3 estrellas de Lucía, entonces, para la brochette de hongos. Y de esta manera, con la mesa número 3, terminamos los puntajes para las duplas acá en el restaurante. Todavía quedan de velar los puntajes que hay en los sobres, que cada dupla le puso a sus competidores directos. Una vez conocido eso, sabremos cuál es la dupla que sigue en carrera en la competencia y cuáles son los cocineros que se quedan a trabajar. El acumulado
por cada una de las duplas. Hasta el momento, hace porque se da cuenta que todo medio bajito, sí, ¿eh? Sí. Es el siguiente. Luis y Carna acumulan 14 estrellas. Jessica y Cecilia acumulan 14 estrellas también. Celes y Jessy acumulan 15 estrellas. Está hiper parejo todo. La definición de esta primera ronda de cocina para saber cuál es la dupla que sigue en carrera en esta competencia la vamos a tener una vez que conozcamos los puntajes de los sobres y todo eso. Gaby, va a pasar después de la tandita. Claro, ya venimos. El resto grande. Estamos en vivo, ¿eh? Son las 3 de la tarde, 41 minutos. Se viene la definición de esta primera ronda de cocina. Estamos en una etapa definitoria. Una vez que conozcamos los puntajes que cada dupla le puso a sus competidores directos, sabremos cuál es la dupla que sigue en carrera en la competencia. Los otros cuatro cocineros se tienen que quedar a trabajar de manera individual en la segunda y última ronda de cocina del día de hoy para determinar cuál es el cocinero que hoy queda nominado para el próximo viernes de eliminación. Enseguida se define esta primera ronda de cocina. Hay mucha ansiedad, mucha expectativa, pero antes tengo un consejo para darte. Los amigos de Surfinanzas quieren desearles a todos unas muy felices fiestas. Gracias a Surfinanzas por acompañarnos siempre. Surfinanzas, mira. Surfinanzas Empresas te desea unas felices fiestas porque queremos que tu negocio crezca. Seguimos sumando servicios para que tu sueño se haga realidad. Felices fiestas es el deseo de Surfinanzas Empresas. Llegó el momento del ahorro con Supermercados Día. Descárgate la app Día y obtené más beneficios. Supermercados Día, y ahora mira estas ofertas. Con Día llegas a compartir las fiestas. Hacé tu compra en diaonline.com.ar y en la app Día. Hasta el miércoles 27, 2x1 en pan dulces, budines, confituras, turrones, sidras y sabores fizz de todas las marcas. Con Día llegas. Parejísima viene esta ronda con los puntajes acumulados por cada una de las duplas entre los puntajes que dio Roberto y los puntajes que obtuvieron cada dupla desde el restaurante por los comensales. La definición la van a tener ustedes y depende del puntaje que le hayan dado a sus competidores directos, ese puntaje que tienen en los sobres. Vamos a comenzar, Celes y Jessy, por ustedes. Les voy a pedir a las dos que le den una devolución sobre las preparaciones a Chechu y a Jessica y después el puntaje que le otorgaron. Bueno, Cari, la puntuación es para la berenjena estaba un poco cruda. Tenía como un pequeño sabor amargo, debe ser por no dejarlo estacionar. El tema del pesto, no tenía sal, el chimi. Y el tema de los hongos, tampoco, las brochettes tampoco tenían sal, estaban como un poquito... El chimi estaba con mucho aceite, ¿no? El, que nos tocó nosotros, y el chimi estaba como muy, con mucho aceite. Bueno, yo todavía no les escuché decir nada bueno de las entregas. ¿Encontraron algo que estaba bien, algo para rescatar? Sí, los palos. Los champiñones. Los hongos. Los hongos estaban bien. Los hongos sí estaban ricos, estaban sabrosos. Estaban sabrosos, pero le faltaba un touch para nosotras. Nada más. Ok, el touch de sazón, de sal. Como de algo que digas, que lo levante un poco, que nos seduzca el paladar. Viene complicada ya la devolución que tienen para Chechu y para Jessica. El puntaje para ellas es ustedes. Dos, chicas. Ah, buenísimo. Dos bien, estrellas. Todo... Buenísimo. Buenísimo, sí, con todo negativo está buenísimo. ¿Qué? ¿Esperabas menos? Sí. ¿Un uno? Cero. ¿Un cero? Sí. No, 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 jamás haría eso. Aparte, aparte uno también evalúa el manejo en la cocina, en la mesada, obvio, todo, no solamente la cocción. Sí, si fuese por cocción... uno es una competencia todo. Perdón, no. Si fuese por cocción, ¿qué, Jessy? Si fuese por cocción serían otros capaz que los puntuajes en general. Si fuese uno... solo por cocción, ¿qué puntaje le habrías dado, Jessy? No, y si fuese por cocción solo sería un 1, sí. Ah, claro. Pero vos tenés que sumarle todo. Ellas pusieron empeño dentro de todo, sí, por el poco tiempo, la mesada bien ordenada, todo lo que se evalúa en un restaurante. Son muchos los factores por los cuales nosotras evaluamos. Me encanta. No solamente cocción. Sí, ¿qué sí, pasa, sí, Chechu? Me encanta. ¿Qué te encanta?
Axel, es cómo habla, cómo acompaña su relato. Es espectacular. Pero lo estás diciendo de manera genuina. Yo lo que tengo que decir lo digo, Cari. Sí, sí, es verdad. Tenés personalidad y te la bancás. Sí. Pero no entendía muy bien por dónde iba el comentario. Que me encanta cómo habla y es como que le sale una sonrisita, ¿viste? Y... No, pero bueno. Porque uno habla bien, claro. Da lindas críticas constructivas. Obviamente no le voy a enseñar, pero nada, eso es lo que a mí me parece. Un poco enseñame alguna vez, che. Vamos a hacerlo. Parrilla, que yo no sé nada. Parrilla, yo me destaco en la parrilla, pero bueno. Haremos un especial parrilla, ¿no, Cari? Viene picante la cosa. Viene picante la cosa. Nosotros, ellos se quieren ir. Quieren desaparecer. No pueden, se tienen que quedar acá. Nosotros, David, que los conocemos a todos los cocineros, ya mucho, ¿no? Desde el comienzo de esta temporada, sabemos la intención, ¿no? Los gestos, los tonos, ¿no? De los comentarios. Es la parte de la respuesta. ¿No? Exactamente. Pero bueno, dos estrellas entonces de parte de Celeste y de Jessy para Chechu y para Jessica. Sí. Ahora sí, y no se pueden ir. No. A poner atención porque ellas les van a dar una devolución a ustedes dos de las preparaciones y un puntaje. Las escuchamos. Sí. Ahí ese lo va a dar. Bueno. Estoy un poquito mal de la voz hoy. Carla se puso contento que dijo, no lo va a decir Celeste. No. No, Carla. Hizo un gesto como diciendo, vamos, dijo. No, no, lo mismo, es todo un combo. Cómo trabajan, la mesada, cómo la tienen, a pesar de poco tiempo. Cocinaron bien, estaba rico, el pesto de menta estaba bueno, se sentía la menta, pero también les faltaba un poco de power. La brusqueta de pollo estaba buena, lo que pasó fue los vegetales les faltaba, el zucchini estaba crudo. Estaba crudo, es lo único. Un 3. Pero bien tres estrellas, ¿sí? Bueno, es un aprobado, un correcto. Pensaron que iba a ser más algo más que difícil, yo le ¿no? destaqué a Jessy. No, el pollo estaba súper sabroso. Sí. Estaba cocido y sabroso. Estaba cocido y sabroso, a diferencia de lo que se vio en el restaurante. Bueno, pero eso tiene que ver con ustedes son los primeros que saben cómo trabajan. Sí. ¿No? Nosotros acá vemos todo. Podríamos hacer... ¿no? Una explicación de cada paso que dan porque se ve todo. Claro. Pero sí es cierto que las brochettes no las pusieron todas en el mismo momento. No. Entonces habrá habido algunos que tenían el pollo cocido, que por ahí les tocó a ustedes. Claro. Y algunos que tenían el pollo crudo que llegó al restaurante. Sí. Es así. ¿Eh? Bueno, ahora sí le voy a pedir a Jessica y a Chechu que le den una devolución y un puntaje a Celeste y a Jessy por las preparaciones. Bueno, acá tenemos dos paladares, uno argentino y uno brasilero, sí. ¿No? ¿Y eso qué cambia? Cambia un montón a degustar, ¿no? Sí. A decir, no, a mí me parece que tenía esto, y yo digo, no, tal cosa. Nosotros solamente evaluamos por paladar y lo que encontramos en la mesada. El tomate a la plancha con pesto de albahaca. Sí, el tomate está un poco ácido. El tomate estaba ácido. Y desarmado, todo sí. Como demasiada cocción, es lo que vimos, no sé, lo que nos tocó a nosotras. Sí. El pesto de albahaca. El tema es que no llegó un chimichurri a nadie, ¿no? Nadie salió bien un chimichurri. El pesto de albahaca que era para los tomates. El pesto de albahaca del tomatito. Ah, sí, estaba bueno. Estaba bueno. Sí, estaba. Hasta faltó. No pudiste salir. La brochette de langostinos. Ahí que iba el chimichurri. Ahí iba el chimichurri. Y ahí al final no alcanzó chimichurri para ninguno de los equipos. Salió un chimichurri súper distinto. No llegaron a... Ninguno de los equipos consiguió hacer la degustación. Chechu, ¿es eso? Ninguno de los equipos encontramos en nuestro desarrollo de la receta hacer un chimichurri. Todos hicimos perejil picado con aceite y que lo que encontramos también. Lo que estaba pedido como chimichurri no estaba, a eso se refiere. Perdón, igual el nuestro no tenía solo perejil, tenía otros sabores. Tenía, claro, pero lo que es un chimichurri... Y tampoco tenía limón, tenía vinagre. Tampoco tenía vinagre. ¿Qué es un chimichurri, David? No, el tema es que... Un segundo, porque acá se plantea un debate que en realidad el que tiene, digamos, ¿cómo se hace un chimichurri? Básicamente. Es lo que tiene que tener perejil, ajo, tiene que tener vinagre, aceite, ají molido... Y cada uno le puede aportar un power más, nosotras sal, pimienta, pero vinagre y aceite tiene que tener y tiene que ser sabroso. Eso no estaba. Ninguno. Sí, el nuestro tenía vinagre. Tomillo y tenía romero. Y tenía vinagre. Claro. Nuestro chimis. No eran chimis, eran otras cosas similares. Sí. Lo que entendimos Chimi pasa plato. Están haciendo la devolución las chicas de lo que ellas percibieron. Ellas no encontraron que hubiera un chimichurri. Está perfecto.
chimichurri. Había otra cosa, pero no era chimichurri. Claro, desde la que mirada acompañaba bien, digamos. Estaba bien. Por ejemplo, pero no era el chimichurri. Por ejemplo, estaban completamente verdes. O sea, faltó un tomate, faltó alguna cosa. Ají molido. Alguna cosa de otro color que va el chimichurri. El chimi no tiene tomate. No, no, eso está exacto. Pero bueno, alguna cosa de color rojo va. Entonces no tenía nada. Alguna cosa de color rojo va. Puedes ponerle ají molido o su. Pero no lleva ni morrón rojo ni tomate. Eso es una criolla. Claro, claro. Bueno, acá, tratando de seguir aprendiendo día a día lo que podemos hacer. Los langostinos estaban duros, los que nos tocó a nosotras. Uh-huh. ¿Y los vegetales, cómo los encontraste de la brochette? No, nos gustó. Sí. Uno. Bueno. Le pusimos. ¿Una estrella le pusieron? Sí. Ah, bueno. Toma. No, bajísimo. No pasa nada. Bajísimo el puntaje, una estrella. Está bien, explicaron los motivos. Igual, sí me llamaba la atención, Chechu, que vos ibas enumerando, ¿no?, las preparaciones y le ibas dando como el pie a Jessy para que diga lo que había encontrado, ¿no? Por esto del paladar de ella, que es paladar o sea, brasilero, con otros sabores, con otra cosa. Porque entonces, en el momento de degustar alguna cosa, ella comentó, eso me gusta, pero eso no me gustó, y ella, eso me parece bien, entonces puntuamos más o menos mitad. Venimos diciendo que tanto ustedes que están acá como los otros cocineros que hoy no están trabajando en esta jornada, que están cada vez más exigentes y más críticos con las preparaciones que degustan de sus competidores directos. Esto lo venimos diciendo. Tiene que ver con la exigencia. Pero también recalcamos, y esto no tiene que ver con lo que acaba de pasar, pero sí lo quiero volver a decir, recalcamos que es importante que sean criteriosos y justos y honestos a la hora de hacer la evaluación de platos de competidores, ¿no? Porque todos quieren permanecer en la competencia, nadie quiere quedar nominado, pero eso hay que dejarlo de lado para ser justos con lo que se degusta y se evalúa. Casi todos los vegetales de todos estuvieron crudos, nosotros cuando terminamos también los probamos, o sea, el tiempo también nos juega una pasada que puede ser traicionera. Nuestro también, la berenjena, o sea. De la entrega de ustedes van a hablar sus compañeros. Sí. Una estrella entonces para Celeste y para Jessy. La devolución ahora, por favor, para Luisito y para Carna. Bueno, fue zucchini a la plancha con pesto de menta y albahaca. A mí me re gustó el pesto de menta con albahaca, súper fresco. Nunca había probado. A mí me pareció muy bueno. Y después tuvimos el brochette de pollo con el chimi. El pollo estaba muy rico, muy bien sazonado. A mí me gustó, también estaba con cortes buenos. Y el tema fue también la misma cosa. Algunas cosas no llegaron al tiempo de cocción adecuado y también no tuvimos tanto tiempo para una preparación. ¿A los vegetales te referís? Claro. ¿El pollo estaba cocido? El pollo estaba hermoso, pero los vegetales no llegó así como de todos nosotros. Y un promedio dimos 2. 2 estrellas entonces para Carna y para Luisito. ¿Ustedes están satisfechos con lo que vienen escuchando, con las devoluciones, con la presión? Sí. ¿Están bien? Sí, está bien. Ok. ¿Seguís queriendo irte? No, sí. Para nada, me encanta. Difícil, es muy difícil, claro. Carna que tiene como un poquito así como de quickie, porque dice, a ver con qué me van a salir, ¿no? ¿Cómo me van a evaluar? Uno que es generoso. Bueno, es como volver a sentir que uno está en el colegio de nuevo, ¿viste? Atención, porque ya conocimos los puntajes de la dupla de Celeste y de Jessy. Los puntajes de Jessica y de Chechu. Y ahora es momento de conocer los puntajes que Luisito y Carna tienen para las cocineras. Carna y Luisito, primero, una devolución para Celeste y para Jessy. Ellas hicieron los tomates a la plancha con la brochette de langostino, ¿cierto? Sí, correcto. Bueno, a ver, nos gustó, lo de tomate estaba rico, la verdad estaban buenos. ¿El pesto estaba bien? El pesto estaba bien. La brochette langostinos, pudimos probar los langostinos, probamos el chimichurri que habían armado. A mí me gustó, no sé, Luis, querido. Sí, estaba muy bueno, tenía el sabor. Y como todos, estaba todo ahí, tenía un. Faltó un poquito de. Uno tenía vinagre, el nuestro tenía limón. Entonces tenía esta diferencia de acidez que ponemos en la salsa. Está bien, dice David, porque cada uno le pone su impronta a una base que con Rico dijimos que le faltaba un poquito de sal a las 4 preparaciones que probamos. Ajá. Le faltaban un poquito de sal. Sí. ¿El puntaje para ellas? 3. 3 estrellas. Gracias, chicos. Conquistan de parte de Luisito y de Carna, Celes y Jessy. Sí. Bueno, ahora sí, una devolución y un puntaje para Chechu y para Jessica.
Sí. ¿Querés decirlo vos en portugués? Sí, por lo menos. Por lo menos se entienden. Se van pasando la pelota, porque es una situación en la que ninguno de los cocineros quiere estar. La berenjena, probamos. La parte que me tocó estaba un poquito cruda. Entonces, la berenjena, cuando comemos cruda, no está tan buena. Pero... No estaba tan buena. No. Exactamente. Pero ¿horrible? Ahí, ¿estaba horrible? No, estaba horrible. Dura. Dura. No es comer una berenjena, sí. No, pero comiste horrible, digo. La berenjena necesita un tratado antes de cocinarla para que quede bien. Pero estaba bueno ahí con la salsa, sí, en 10 minutos se complicaba. ¿Y la brochette? Y la brochette de hongo estaba buena, ¿no? Estaría, tenía un poquito. Yo comí una cebolla que estaba cruda, yo mastiqué y me quedé un poquito, pero... Sí, fue un poco lo que nos pasó todo, el tema de la verdura. La verdura estaba difícil de cocinarla. Sí, ahí es donde un poco no, mucho no me gustó esa parte. Probé un champiñón. Bueno, los hongos estaban sabrosos y en su punto. El puntaje para ella, ¿cuál es? Un 2. Gracias. 2 estrellas entonces, bajo el puntaje también de Luisito y de Carna para Chechu y para Jessy. Los puntajes totales de esta primera ronda de cocina son los siguientes. No quiero ni que me vean. Son los siguientes. Tanto Luisito como Carna consiguieron 19 estrellas en total. Jessica y Cecilia consiguieron 18 estrellas en total. Celeste y Jessy consiguieron 19 estrellas en total. Por lo tanto, hay un empate entre la dupla de Luisito y de Carna y la dupla de Celeste y Jessy. La dupla de Chechu y de Jessica tiene menos estrellas que el resto, por lo tanto, se queda a trabajar en la última ronda del día de hoy. Y este empate, cocineros, lo va a desempatar Roberto, que fue el que se encargó acá de hacer las degustaciones de todas las entregas y de evaluar los platos. Robert, te pido que te acerques, por favor. Se acaba de presentar una situación no muy habitual. Hay un empate entre la dupla de Celeste y de Jessy y la dupla de Luisito y de Carna. Hay una dupla que sigue en carrera en la competencia. La otra se queda. La decisión es tuya. Ok, perfecto. Estamos hablando del pollo y de los langostinos, ¿correcto? Exactamente. De los zucchini y del tomate, ¿correcto? Correcto. Voy a ser cortísimo porque usted hablaron mucho, explicaron mucho, no hace falta, no obstante tengo mis reservas. Yo diría una cosa solo que me da la tendencia que uno sea un poquito mejor del otro. Ellos hicieron zucchini como entrada y pusieron zucchini en la brochette. Solo repitieron lo mismo vegetal. Allá hubo una variante, cambiaron los vegetales. Solo a raíz de esto, quizá prefiero un poquito más la brochette de langostino. Gracias, chef. Siguen en carrera, entonces, en la competencia. Celeste y Jessy, felicitaciones a esta dupla por decisión de Roberto. Felicitaciones. Gracias. Una primera ronda muy difícil para todos. Se quedan a trabajar Carna, Luisito, Chechu y Jessica. A ustedes dos las despedimos con este aplauso. Adelante. Robert, que vuelve del otro lado del pasaplatos. Atención, cocineros, porque ahora van a trabajar de manera individual, cada uno en una estación de cocina. Van a tener que hacer una única entrega a los 20 minutos. Luisito, por favor, te pido que te ubiques en la isla número 1. Carna, por favor, en la isla número 2. Chechu, por favor, en la isla número 3. Jessy, en la isla número 4. Ahí está, cocineros. Vamos, chicos. A poner atención, en cada estación de cocina hay un sobre con la preparación que tienen que realizar y entregar a los 20 minutos. Luisito, ¿qué te tocó? A ver. Una pechuguita a la plancha con puré de alvejas y verdeo. Preparación que tiene que hacer Luis y entregarla a los 20 minutos. Carna, ¿qué te tocó? Costilla de cerdo a la plancha con cebolla morada y puré de arvejas. Suerte con eso, ya está sufriendo Carna. Chechu, ¿vos qué tenés que hacer? Arañita a la plancha con puré de arvejas y chauchas. ¡Rico! Bueno, sí, y ahí, Jessica, ¿qué te tocó? ¿Qué vas a preparar? Matambrito de cerdo a la plancha con puré de abejas y puerros. Me gusta el matambrito de cerdo. Hoy dijimos especial, todo a la plancha, cocineros. Tienen 20 minutos para elaborar estos platos. Van a tener que presentar para el salón del restaurante y acá a memorizar, a poner atención. Fueron tomados los pedidos de nuestros comensales. Luisito, un plato sale para el restaurante, más 2 de degustación. Carna, 2 emplatados para el restaurante, más 2 de degustación. Chechu, 3 emplatados para el restaurante, más 2 de degustación. Jessica, 3 emplatados para el restaurante y 2 de degustación. ¿Está bien? ¿Lo tienen claro? ¿Alguna duda? No. Muy bien, cocineros, a trabajar. Tienen 20 minutos. Uno de ustedes queda nominado
para el viernes de eliminación. ¿Tienen que darlo todo? ¿Están listos? ¡Listo! ¿Están en movimiento? ¿Quieren arrancar? Vamos entonces, David, a cocinar. ¿Cuál es? Uy, perdón. Yo uno solo tengo que agarrar más porque no es. Pero son... Los cocineros ya se pusieron en movimiento, están buscando todo lo que necesitan para elaborar sus preparaciones. Hoy uno de estos cuatro cocineros queda nominado para el viernes de eliminación. Nos vamos a un corte, pero antes, un consejo para darte. Leiva Joyas, compra tus objetos de valor. Si tenés oro, joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819. Pagan hasta 65 mil pesos el gramo de oro. Leiva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. Mirá. A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más. Leiva Joyas. Seguimos en Pasa Platos, el restaurante. Son cuatro los cocineros que están trabajando. Uno de ellos, después de esta ronda de cocina, el que menos estrellas acumule, queda nominado para el próximo viernes de eliminación. Hoy especial, todo a la plancha. Y tenemos a Luisito en la isla número uno. ¿Cómo estamos, Luisito? Hay que darlo absolutamente todo. Vos tenés un pedido solo para el restaurante. Hoy tengo el pollo de la vida hoy. El pollo de la vida, sí. Todo con pollo. Sí. Todo con pollo. Él tiene que presentar pechuguita a la plancha con puré de arvejas y verdeo. Bueno, una pechuguita que va a la plancha, que tiene que estar bien cocido. Perfecto. A ver, David, te voy a pedir que te acerques. En el tiempo que tienen, les quedan 17 minutos 47 segundos. Pechuguita a la plancha. Ese tamaño está bien, sí, es mejor filetearla. La podrías abrir tipo mariposa, si querés. Lo voy a aprovechar. Lo puede hacer también más adelante, si ve que se queda con poco tiempo y le falta cocción. El pollo tiene que estar bien. Perfecto, o sea, yo voy a marcar bien, después voy a cortar. Bien. Ahí está, sazonen bien. Excelente. Tenés que hacer un puré de arvejas, Luisito. Perfecto. Bueno, ¿cómo se hace un puré de arvejas, Luisito? Tengo una agua, voy a blanquear un poquito. Blanqueamos un poquito, tenés agua. Acá ya está hirviendo. Tengo agua, sí, voy a poner ahora. Ahí. Ya, ¿no? Dale, ahí está. Esto se llama a la inglesa. A la inglesa. Esta cocción. Ah, mira. Y porque en realidad es porque es una burla de los franceses, porque los ingleses no saben cocinar, decían. Ah, sí, entonces era... Cuando es a la italiana, por ejemplo, cocinar unas espinacas, no se utiliza el agua como en este caso. Entonces, como ellos no sabían y lo hacían de esta manera, era como que los franceses se burlaban y decían, cuando se hierven las legumbres o los vegetales de esta manera, para ellos les parecía muy grosso, muy malo. Claro. Y decían, cocinan a la inglesa. A la inglesa, no saben, hacen todo hervido. Bueno, una vez que tenemos blanqueadas las arvejas, ¿qué hacemos? ¿Las procesamos? Sí, procesamos. ¿Y qué le ponemos al puré de arveja? Yo voy a poner un poquito de limón, sal, pimienta. ¿Crema? Manteca. Y un poquito de amor de Luisito. Amor de Luisito le va a poner. La crema, cuando vas a procesar, va al final para que no se corte. Dale, perfecto. Ok, excelente. Para tener en cuenta eso. Y tenemos también unos verdeos. Sí. ¿Listo? Cebollita de verdeo. La hacemos grilladita. Es la primera vez que veo hacer cebolla de verdeo grillada. Sí, pero... ¿Sale bien? Sale bien, obvio. ¿Se pone más dulzona, Luisito? Sí. Bueno. Pongo una acidez también de un poquito de limón. Exacto. Para dar un frescor ahí. Bien. Sos bueno, Luisito. Gracias. Tenés que romperla porque tenés solo un plato para el restaurante. Tenés que acumular estrellas. Dale. Para permanecer en la competencia. Perfecto. Luisito está haciendo pechuguita a la plancha con puré de arvejas y verdeo. Si querés hacer este plato en casa, lo que vas a necesitar es lo siguiente. 3 pechugas de pollo, 3 cebollitas de verdeo, 200 gramos de arveja, para hacer el puré de las arvejas, 50 gramos de manteca, hierba y jugo de limón, cantidad necesaria. Voy, gracias, Cari. Ahí está. Como dijo David, al puré de arveja le podés agregar un poquito de crema si querés, pero ya una vez que esté mixeado, pues si no la crema se corta. Vamos, Luisito, con todo. Vamos. Quedan 15 minutos, 12 segundos. ¡Carna! Hola. ¡Ay, hola! ¡Pero ¿cómo qué estás? Lindo volver a verte! ¡Ay, pero siempre! Escuchame una cosa. Sí, mi amor. ¿La tenés clara con esto o no? Decime que sí. ¡Sí! El soldado siempre dice que sí. ¡Sí!
Dice bueno. Para Navidad dice, ¿qué me pidió el nene? Las costillas. ¿Qué observas con esto, tanta determinación? Esto está frío. Sí. No, ¿cómo está frío? Está calentándose el agüita. ¿Pero no había que esperar a que hierva el agua para poner las arvejas? Hay que esperar a que hierva. Bueno, después vemos cómo queda. Para mí va a quedar bien, No, pasa nada. Ok. Gaby, viene a chequear a ver vamos si... Vamos a elevar el está fuego. Prendida, está en máximo. Él tendría que haber esperado a que se caliente el agua para ponerla, según dice David. Pero Carna asegura que va a salir bien. Va a salir todo. Un puré de arvejas que escuchaste una vez que tenés las arvejas blanqueadas. Seguís trabajando, sí, mi amor. Sí, cómo no. Una vez que tenés las arvejas blanqueadas, mixeás manteca, sal, pimienta, bueno, lo que quieras le puedes agregar. Una vez que mixeaste, no antes, un poquito de crema. Perfecto. No antes, porque si mixeas con la crema se te corta la crema. Claro, no. Mando y después cuando ya está mixeado le pongo un poquito de crema y manteca. Y ahí un poquito. Me hace gracia, ¿viste? Porque todo tiene gestos. Sí. Bueno. Sal, pimienta. Carna tiene que entregar en 13 minutos 50 segundos costillita de cerdo a la plancha con cebolla morada y puré de arveja. La cebolla morada, ¿dónde está? Está acá abajo. ¿En el horno? Sí, mi amor. Pero es a la plancha todo. Sí, sí, pero estoy calentando un poquito y ahora la meto acá, la pongo en la plancha. Hacela a la plancha. Sí. Si no vas a quedar descalificado. No, ¿por qué? No, bueno, está bien, calentalas un poquito y después a la plancha. No, sí. ¿Dale? Ya. ¿Esto tiene sal y pimienta ya, las costillitas? Sí, casualmente. La di vuelta y ahora estoy poniendo. Perfecto. ¿Se hace relativamente rápido? El cerdo tiene que tener la cocción justa, no tiene que ser jugoso como en el caso de la carne, sí. Y tampoco seco porque si no se pone. Es incomible seco. Tiene su punto exacto. No queremos eso. Podés agregarle una ramita de romero, dale un poco de ponele magia, carne. Ponele magia. Él le puso sal una vez que la grilló, eso es así, es sí, mejor. Está bien, perfecto. Y la puede también antes. Sazonar. ¿No se pega en la plancha si no le pones sal antes? Si la sartén está bien... si la plancha en este caso tiene materia grasa. Exacto, si tiene materia grasa... El limón va, lo único que no tienen que ir son las semillas. No, eso se lo saco. ¿Sabes? Está en todo. Usted me lo enseñó y yo tengo nada. ¿Sabes cómo se hace para exprimir un limón y que la semilla no caiga? Pones la manita. Sí, le pones la manita. Sí, pero acá arriba, no acá, ¿no? Sí. Pues si no perdés el jugo del limón. No, perdí. Si querés hacer esta receta que está haciendo Carna, se están jugando todos los cocineros. Contale. El cocinero que menos estrellas obtenga, después de esta ronda de cocina, queda nominado. Ninguno quiere quedar nominado. Para hacer esta receta necesitas 6 costillitas de cerdo, 3 cebollas moradas, 200 gramos de arveja, 50 gramos de manteca, jugo de limón y hierbas, cantidad necesaria. Vamos, Carna. Vamos, dibuje, Carna. Cada vez queda menos. Mirá cómo vuela el tiempo. 11 minutos 55 segundos. Chechu. Hola. ¿Cómo estás? Acá, bien. Con el mixer y el purecito de zanahoria. Qué lindo que se ve esto, ¿no, David? La arañita. Se ve lindo. La arañita. Arañita, la plancha no falla, ¿no? No falla. ¿De dónde es la arañita, no? ¿En qué sentido? Y la arañita era un corte que antes ¿qué parte? No era tan popular. Ah, sí, es verdad. ¿Por qué? Porque esto se lo reservaba el carnicero. Está escondida en el hueso donde está el cuadrito. Entonces, esto es manjar, el manjar de cocina. El manjar de los dioses. Bueno, ella está haciendo eso, arañita a la plancha, con un puré de arvejas y chauchas. Sí. Acá tenemos las chauchas. Ahí tengo las chauchas, que en 2 minutos más ya las saco. Sí. Y voy a pedir hielo. Si... ¿Necesitas hielo que para hacer una...? Para enfriarlas y hacer una ensalada de chauchas. Ah, ok. Para que no quede calentita. Enseguida le pedimos entonces. Ahí está Martincito, que te va a traer hielo. Estás haciendo el puré. Estoy haciendo el puré. ¿Cómo viene? Viene bien. Y mira, me guardé una salsita para decorar el plato. Para decorar. Acá guardo. Sí. Para hacer un. Claro, está bien, es el detalle. Es el detalle. Ahí está, perfecto. ¿Al purecito le pusiste manteca? Todavía no. No, le voy a poner crema y le puse un toque de aceite de oliva, sal y crema. Perfecto. Ya lo tengo casi. Crema, viste como dijo David, después de haber mixeado todo, ¿eh? No sí, antes. Sí, ahí lo tengo, ya lo tengo mixeado. Excelente. Me da la sensación, sos organizada, sabes mucho de cocina, que en general trabajas mejor sola que cuando te toca trabajar en dupla o en equipos, porque vos te organizás, es como que tenés todo acá en la cabecita, ¿no? Y manejás los tiempos. Cuando trabajo con alguien que hablo el mismo idioma, trabajo bien. ¿Y quién no habla tu mismo idioma acá, Chechu? Todos hablamos castellano, Cari, pero el idioma gastronómico es uno. Ok, está bien, entiendo todo. ¿Lo entendiste, no? ¿Vas a darme nombres?
No, se pone fuerte. No vamos a dar nombres, pero bueno, eso no se ve, ¿no? Sí, obviamente, sí. Que en todos lados, uno dependiendo de quién. Ya termino de mixar. Trabaja acá. Mejor. Gracias. O peor. Bueno, hoy todo a la plancha. El horno. Gracias por el hielo. El horno. No está dentro de las posibilidades. Ah, me dijeron que sí en gastronomía. Bueno, a último momento, se hace falta para calentar. Exactamente. La cocción del día de hoy, ahí está, es a la plancha. Perfecto. Para hacerte esta preparación que está haciendo Chechu, que dice, es el placer de los dioses, dijo David, 6 arañitas, 200 gramos de chaucha, 200 gramos de arveja, 50 gramos de manteca, hierbas y jugo de limón, cantidad necesaria. Vamos, Chechu, cocinero. Gracias, Cari. 9 minutos. 10 segundos quedan. ¿Qué tal, Jessy? ¿Qué tal? ¿Cómo venís? Bien, por hecho, matambrito. Acá ya tenés hecho los matambritos. Sí. Un matambrito de cerdo a la plancha tiene que presentar Jessy. Sí. El color está bien, está medio pasadito. Estaba en algún puntito doradito, pero está bien, está bien. ¿Sí? Yo, si querés, podés cortarlo con el cuchillo, darle unos cortecitos y al revés al bies y... te aseguras la cocción. Ah, pero vamos, vamos bien. Ese colorcito medio como doradito de más, ¿le pasa el sabor más, y a, más a quemadito? Dar un sabor amargongo. Sí, se puede como. Lo puedes retirar un poco con el cuchillo. Retirar si hace falta, para tener en cuenta. Sí, así del costado está haciendo. Matambrito a la plancha con puré de arvejas y puerros tiene que hacer Jessica. Un puré de arvejas que vemos acá. Qué lindo color que tiene esto. Sí. ¿No? Lo que pasa es que... No, está bien. Me parecía ¿qué que estaba chirlo. Pero no, está bien. ¿Querés que lo mezclemos? No, mira. No, está bien. Me parecía chirlo. ¿Está caliente? Sí. ¿O es porque es en frío que tiene esta...? No, es como el color. Voy a poner un poco de manteca para dar un brillo solo. Sí, no, manteca. No por el color, porque él dice que por ahí está medio... No, pero está... Pero no. Va bien. Parecía. El color me gusta. El color pruébenlo, me gusta. Chicos, porque es fundamental que ustedes prueben lo que están haciendo, porque si no, no saben el sazón que tienen. Si le falta sal, si le falta algo. Difícil manejar el punto de cocción de los matambritos, porque vemos que hay algunos que son bastante más gruesos que otros. Así que sí, hay que tener en cuenta eso. El ese le va a ayudar. Perfecto. Tienen 7 minutos 25 segundos, cocineros. Atención al reloj. Acá matambrito de cerdo a la plancha con puré de arvejas y puerros sale de esta estación de cocina. Para hacerlo vas a necesitar 6 porciones de matambrito, 3 varas de puerro, 250 gramos de arvejas, 50 gramos de manteca, hierbas y jugo de limón, cantidad necesaria. Recuerden, Jessica, Chechu, tienen que sacar 3 platos para el restaurante más 2 de degustación. Ahí lo tenemos a Karna. Karna, tenés que sacar 2 platos para el restaurante. Karna, de este lado de la estación de cocina, dentro de lo posible. A ver, Cari, yo te diría algo, a ver qué te parece. Decime, a ver. Yo, es mi sugerencia que hagamos un freno y debido a que yo no puedo probar, que lo llamemos a Roberto y que brevemente nos diga a ver qué le parece lo que están preparando. Me parece bien. Ojo con esto, sí. No sé qué va a salir de ahí. No. Atención, cocineros. Vamos a detener el reloj. David necesita que pase Roberto para probar un poquito cómo vienen. Ojo con esto, que no se queme. Y por eso lo que... David, cualquier cosa, sacamos todo del fuego. Yo los asisto, eso. Antes de retirarnos, la cebolla es lo que se está quemando. Cocineros, nos tenemos que ir del otro lado. Jessy, ¿estamos? Vení, acompáñame, Chechu. Dale. Por favor, vamos. Karna, vamos, nos vamos. Luisito, vamos. Ahora, ya, que viene Roberto a hacer una recorrida por las cocinas. Se queda con David a hacer la degustación acá, todos a poner atención. ¿Cómo venís con tu comida? Acá estamos, parece. Bueno, Rorro, se vino, ¿viste? Sí, me encanta porque parece mi región en este periodo del año. Mucha neblina, ¿no? Mucha neblina. Ok, ¿acá de qué se trata? Bueno, acá tenemos el pollo con el verdeo, con el verdeo. Con el verdeo a la plancha. Y tenemos el puré. A ver, pruebo un poquito el puré, cómo lo ves, si le falta sazón, la consistencia que tiene. Me gusta la consistencia, tiene limón, claro, quizá le falta un poco de sazonado, es un poco un contraste porque lo siento bastante limonado. Sí. Yo quizá un poquito de manteca, un poquito más de sal para romper un poco el contraste me vendría bien. Dale. Y acá el pollo. ¿Y el pollo cómo ves la cocción?
Y me parece bien, habría que probarlo, pero me parece bien, no está seco, esto es buenísimo, bien. No pone mucha resistencia. Además me gusta la plancha así, bien sabroso, con un gustito a quemadito, le puso limón, algo quizá, para probarlo. Creo me gusta. Sí. Dale, y me gusta el verdeo, condimentámoslo un poco. El verdeo me parece pobre. Pobre, ¿no? Quizá una gremolata con romero, perejil, cáscara de limón, aceite de oliva, darle un poquito más de interés a este plato, porque así... un poquito más, dale. Más de power. Dale. Un poquito más, dale, perfecto, dijo Luisito, hay que poner atención en eso, ojo con la acidez. Dale. A chequear eso. Muy bien, y nos vamos a la otra estación de cocina, que es la de carne, a ver con qué nos encontramos. Contame acá. Ok, yo te cuento rápidamente, ¿no? Quiero que lo vean a casa, lamentablemente. Muy chirlo. Esto puré ya tiende más a ser una sopa, previa a lo que es el plato principal. ¿Cómo hacemos acá? Y bueno, acá... El error acá fue que en vez de sacar la cerveja y procesarla en el agua de cocción, creo que mixió. Muy mal, muy difícil recuperarla. Sí, es muy difícil. La única manera que yo veo así, más propio para sacar, como dice, el conejo de la galera, un poquito de almidón de maíz con agua fría, estirarle para ver si lo ligazo un poquito más y lo hace un poquito más espeso. Si no, acá habría que hervir papa, agregarle papa. Y esto es un poco perdido. Es un poco perdido. Vamos a ver si puede ser la eso. La cocción de, del... pruebo así. Ojo que está un poco pasado, ¿ok? Y la cebolla le daría un poquito más de color. Condimentamos, ponemos algo, limón, romero, perejil, aceite de oliva, sal, pimienta. Dámosle power a esta chuleta de cerdo. Vamos para allá. Hay que recuperar el puré de arvejas, carna. Sí, viste que dijo con un poquito de almidón, porque si no eso está demasiado líquido. Dijo, parece una sopa. Difícil, ¿eh? El comentario. Durísimo. A ver qué pasa con la estación de cocina de Chechu. Ok, acá estamos con las entrañas, ¿no? Sí, acá tenemos la arañita. La arañita. Ojo a la cocción, me parece bien la cocción. Acá tenemos un puré de arvejas que lo voy a probar. Bueno. Ah, bueno. Me gusta el puré de arveja, está muy bien hecho. Acá tenemos una chaucha. Esta chaucha, no sé, a mí me sería gustado también que termine arriba de una plancha y después sea sazonada con un toquito de balsámico, aceite de oliva, sal, pimienta y no tenerlo en ensalada. Pero a ver, es decisión del cocinero que me parece bien, ¿ok? Bueno, venimos bien ahí, ¿eh? Venimos encaminadas a ver qué hacemos con la chaucha. Y por último tenemos la estación de cocina de Jessica, a ver. Ok, Jessica, ¿cómo estamos? Bueno, acá tenemos el matambrito. Ok. Quiero probar esto puré. Bueno. Matambre, vamos a ver la cocción del matambre. Quiero verlo acá, tengo la cuchara. Me parece bien. Ojo que hay parte muy salta y mi miedo es que esté un poco crudo. Atención, es un matambre de cerdo, ¿eh? Sí. Tiene que ser cocción perfecta, no muy seco y no muy jugoso. Puré, lindo color. Toma. Gracias. Ecco. ¿Cómo? Había que procesar un poquito más. No es muy cremoso, se siente los pedacitos de arvejas. Pero está muy bien de sal y de sazonado. Vamos para allá. Y acá, el puerro, lo veo bien. Más power, más condimento. Más. Ojo que se te van a caer los anteojos, Robert, y no queremos eso. No veo nada. En líneas generales, bien. Estuvieron muy atentos los cocineros para hacer las conexiones y poner atención a los puntos de cocción y demás. Así que vamos a ver qué pasa, queda poco tiempo de cocina. Te pido que vuelvas del otro lado, Robert. Dale, perfecto, gracias. Adelante. Voy para acá, paso para acá. Adelante. Y a los cocineros que estén acá, de vuelta, vamos, corriendo. Vamos. Viene Carna, viene Luisito, Chechu, Jessica. Cocineros para ustedes. Se vuelve a poner en marcha el reloj. Quedan 6 minutos, 20 segundos. A ver, David, vamos a hacer una recorrida para recordar un poquito las cosas que hay que corregir. Acá lo tenemos al Luisito. Acá dijo muy Roberto. Muy gusto a limonado. Para corregir ese gusto a limonado, eso. Un poco de manteca. De sal, un poquito de manteca, de pimiento. Y probar. Hasta que sientas que está en su punto. Perfecto. Acordate que también te dijo... Sí, voy a hacer un aderecito para nada. ¿Una gremolata, dijo? Sí. ¿Qué es una gremolata? Es como una especie de chimichurri. Te voy a hacer una criolla. Criolla. Bueno, vamos, Luisito, con eso quedan 5 minutos 43 segundos. Luisito tiene que entregar pechuguita a la plancha con puré de arvejas y verdeo. Él tiene un solo plato que sale al restaurante. Y dos de degustación, tiene que romperla con la preparación porque si no tiene poca posibilidad de sumar estrellas. Totalmente. Bueno, acá enseguida va a seguir Luisito ahí para preparar lo que le falta. ¿Cómo venimos? Ah, le pusiste el almidón. Vamos, bien. ¿Va bien? Bien. ¿Qué riesgo corremos
que no se cocine el almidón y tenga gusto almidón. No, y si pone demasiado almidón, ¿cuánto le pusiste? Va a tener un muy harina. Un poquito con agua. Sí. Ah, okay. No, va bien. Perfecto. Rico. Después, respecto del punto de cocción de estas costillitas de cerdo, ¿qué dijo Roberto? Y que en algún caso la ve como un poquitito más cocida. Pasada, ¿no? Sí. Pero bueno, ya con eso no podemos hacer nada. A la cebolla, dijo, le falta un poquito de color. Le voy a hacer un poquito de color. ¿A estos platos le falta la cebolla? Sí, acá está. Claro, vamos, ¿eh? Porque no sé, después... Lo sacamos a la apurada y carne todo. Si nos olvidamos de algo... Sí, señora. Ah, lo vas a poner un poquito para que se termine de... Sí, lo voy a poner de cocinar. Exactamente, un power. ¿Eh? Power ahí. Ahí está, ahí. Ojo con esto que no se te pegue. No. Carna tiene que presentar dos platos en el restaurante, más dos de degustación, y tiene que entregar costillitas de cerdo a la plancha con cebolla morada y puré de arvejas. Yo no me voy a quedar a vivir a mezclarte el puré acá. No. ¿Eh? Así que dale. ¡Vamos! ¡Dale, gracias, Carna, que se puede! Bueno, los platos bien. Limpitos, Carna, ¿eh? Sí, los platos limpitos, sí, eso es importante, ¿eh? La presentación. Bueno, ¿cómo estamos, Chechu? Acá, bien. ¿Cómo ves esto? ¿Eh? ¿Qué? Cuidado que no se te queme, no. Por favor. Sí, de corridita. Vengo bien, mira, ahí, porque le agregué crema. Tiene una linda consistencia. Agregué crema, entonces quería que le agregué crema, sal, pimienta. Bueno, tenés un patio. Está haciendo arañita la plancha con puré de arvejas y chauchas. Chauchas, que Roberto, cuando pasó, dijo, yo las tiraría un poquito a la plancha, sí, ¿no? Exacto. Para hacerle una gracia. Pero le gustó el puré, ¿eh? El resto le gustó, veníamos bien. Veníamos bien. Sí. Veníamos bien, la chaucha, ¿dónde está? Estaban, veremos. ¿Las chauchas dónde están? Las chauchas están acá al costadito, manteniendo su color verde. Acá. Hermoso. ¿Y cómo qué vas a hacer? Mira. Y como que ahora cuando vea qué tiempo me queda, creo que las voy a calentar un poquitito en la sartén. Pero quería hacer una ensalada de chaucha con limón y todo. Ah, una ensalada fresca querés hacerlo. Claro. Bueno, es tu decisión, ¿eh? Es tu decisión. Mira qué lindo que está armando los platitos. Bien. Ahí está, tres para el restaurante, dos de degustación. Venimos bien, quedan 2 minutos 55 segundos. Y yo estoy preocupada por lo que pasa allá con el matambrito por la cocción, David. Así que vamos a chequear eso. Bueno, vos, yo no. ¿Cómo estamos, Jessy? Por ahora bien. ¿Ahora bien? Ahora bien. ¿Qué pasó con el matambrito? Porque a Roberto le preocupaba el punto de cocción. Sí, no, yo... ¿Que está bien? Sí, chef. Claro, hay lugares donde el matambre está más ancho. Entonces, sí. Roberto, lo que te sugería es tener cuidado de eso. Un poquito más. Quizás, o quizás quitarle esa parte ancha y utilizar lo otro. Y todo parejo. Y servía sin filetes. Claro, claro, elegí las partes que no son tan gruesas para asegurarte que esté cocido. Ajá. Si podés resolver el emplatado, tenés tres que salen para el restaurante y dos de degustación. Sí. 2 minutos 9 segundos. Y además tenés que presentar los puerros. Sí, no, justamente acá. Que están ahí, que tenés que empezar a emplatar. Dale. Mientras terminás de cocinar este matambrito. Vamos, Jessy. ¿Eh? Vamos, hay que ser veloces. Te veo y media trabajar. Desinflada, vamos, a ponerle onda. ¿Estás que desinflada? Te queda 1 minuto 50, no, vamos. No. Vamos, y tener los dos platos aquellos también. Vamos, dice David. Cualquier cosa, cortá el matambrito y poné la parte que más te guste. Vamos, bueno. Tenemos 1 minuto 40, vamos. Perdón, te faltan acá en este plato de degustación, tenés que repartir porque te faltan puerros, ya sabes. Lo que tienen que, cuando emplatan, chicos, no pueden emplatar lado y del otro, porque están trabajando a contramano. Bueno, es como encuentra la manera de resolver para no tener que sacar cosas. A veces se organizan de manera extraña y les lleva más tiempo. Cocineros, 1 minuto 18 segundos. Para vamos, Jessy. ¿Cómo estamos, Carna? ¿Bien? Sí, bien. ¿Estamos bien? Bien. Ok, esto no te olvides de presentar, ¿eh? No. Ya emplatar esto. El purecito de arvejas. No olvides. ¿Eh? Vamos. A emplatar el puré. El puré, David, sí. ¿Tendría que haberlo puesto antes? Y es opción de él. No, no puede poner un costado. Ok, y sí. Si te queda tiempo, limpia los platos. Sí, totalmente. ¿Eh? Mira, en este... Espera. En este plato de degustación te falta cebolla, mi amor. Sí, hablemos. Ay, Dios mío, sí, todo me dicen que sí, 45 segundos. Todo que sí me dicen, y mira esto. Esto está bien, ¿no? Está perfecto, mira con qué cancha. Acá hay dedicación. La mirá, isla, baby. La isla está limpia. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y esto es kale. ¿Eh? Kale, ¿no? Kale. Es kale, que lo vas a poner un poquito crocante si llegás. Bien, esto para bueno. ¡Vamos! Mirá, ahí está la gremolata que pidió. Ahí está.
una hermosa presentación. Vamos a ver qué pasa con los sabores y con la cocción. Últimos 15 segundos, cocineros. Vamos. Vamos, que tienen que llegar. Se están jugando todo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Todos dejamos de trabajar. Un aplauso para los cuatro. ¡Bravo! ¡Vamos! En esta jornada especial a la plancha, acá en Pasaplatos, el restaurante. Cocineros, por favor, un plato de degustación para acercar al Pasaplatos, que va a ser degustado y evaluado por Roberto Tini. Vienen las entregas. Vamos, Jessy. Mucha expectativa. Hay nervios, hay ansiedad. Porque, claro, uno de estos cocineros queda nominado para el viernes de eliminación. Nadie quiere quedar nominado porque nadie quiere correr el riesgo de ser despedido del restaurante. Esos platos se van del otro lado. Por favor, a nuestros productores gastronómicos, adelante. A retirar todas las preparaciones que son para nuestros comensales. ¿Sale? La verdad que se ve lindo. Se ve lindo todo. Vamos a ver qué pasa con los puntos de cocción, sobre todo. Era la dificultad de estas preparaciones, son todas proteínas, ¿no? A la plancha. Claro. En caso del cerdo. Por... Exactamente. Cocineros, por favor, a empezar a rotar por las estaciones de cocina. Recuerden que allá atrás está la preparación de Jessy. Vamos con todo. ¿Pero con palón? Luisito, si querés arrancar atrás, así Jessy puede arrancar acá. Ahí está, muy bien. Vayan rotando, ¿eh? Cuando terminen en un lugar, se acercan a otra isla. Una vez hecha la degustación, tienen que puntuar las preparaciones de 0 a 5 estrellas. Ya vivimos una primera ronda en la definición con los puntajes de los cocineros. Difícil, ¿eh? Tan críticos. Muy críticos. Picantes a veces con los comentarios. Los platos están camino al restaurante y Roberto está haciendo la degustación de las últimas entregas del día de hoy. Todo a la plancha, pechuguitas, matambrito de cerdo, arañita, costillitas, todo a la plancha. Seguimos rotando, por favor, cuando podemos. Acompañadas las preparaciones con un puré de arvejas. Parece sencillo hacer un puré de arvejas, pero para que quede bien, hay que trabajar bien y tener técnica. Ahí estamos viendo, están llegando los últimos platos al salón del restaurante. Estas entregas definen al nominado del día de hoy. Costillita de cerdo. Arañita. Hermosa presentación. Qué linda. Sí, está cocido, mira. Está muy bueno. Está cocido. Muy bien. La presentación. Muy bien, muy bien. Ya están haciendo la degustación los comensales. Cocineros a todos, por favor, tienen un sobre amarillo a poner un puntaje de 0 a 5 para cada una de las preparaciones que hicieron sus competidores directos. Enseguida vamos a develar ese puntaje, pero está Roberto del otro lado del pasaplatos. Robert, ¿hiciste la degustación de todas las entregas? Sí, claro, Karina. Las cuatro, que comí bastante porque me gustaron más o menos los cuatro. Qué puedo bueno. Ya empezar con la pechuga de pollo. Pechuguita a la plancha con puré de arvejas y verdeo, Robert. Puré de arveja impecable. La pechuga de pollo me gustó como la trabajó a la plancha, con esta criollita que bien, bien condimentada. Verdad que muy bien ejecutada la pechuga de pollo. Una buena entrega, Robert. Tenés que poner un puntaje de 0 a 10 estrellas para esta preparación. 7 estrellas. 7 estrellas, buen puntaje. Felicitaciones, Luisito festeja. Muy buen puntaje de Roberto. La siguiente entrega, Robert, son las costillitas de cerdo a la plancha con cebolla morada y puré de arvejas. Así es. Mucho limón en la costillita, muy alimonada. Parece un sorbete, casi al limón. Quizá muy quemada, su sabor ha quemado la plancha. ¿Y dónde está el sazonado? No entiendo. Y lo que el puré de arveja, quizá había que procesarlo un poquito más, se siente mucho las arvejas. Y la cebolla, gusto a cebolla y nada más. Entonces, no estoy muy satisfecho de este plato, ¿eh? No. Bueno, Robert, poco satisfecho con esta entrega. ¿Tu puntaje de 0 a 10? 3 estrellas. ¿3? Sí. ¿3 estrellas para esta entrega? Bajo el puntaje para Karna.
Vamos a la siguiente entrega, Robert. Es la arañita a la plancha con puré de arvejas y chauchas. Ok, la arañita me encantó. Quizá me sería gustado un poquito condimentada, con un poquito de aceite de oliva, un poquito de un limoncito aparte, un poquito de pimienta, pero bien ejecutada. La chaucha así en frío, condimentada, me gustó con el limón. El puré muy bueno. Soy en general satisfecho por este plato. Bien, Robert, satisfecho. De 0 a 10 estrellas, ¿tu puntaje para esta entrega? 6 estrellas. 6 estrellas, buen puntaje, buen puntaje. Bien, Chechu. Y por último, tenemos la entrega del matambrito de cerdo a la plancha con puré de arvejas y puerros. Ok, puré de arveja me gustó, bien, quizá lo había procesado un poquito más para emulsionarlo un poquito más. Tiene unos puerros que están bien condimentados. El matambre quizá un poco faltaba esta energía que nosotros pedimos cuando comimos un plato de matambre de cerdo. Pero bien, no me molestó, ¿verdad que sí? Bueno, bien, correcto. El puntaje de 0 a 10. 6 estrellas. 6 estrellas. Buen puntaje para Jessica también. Bien, cocineros, tenemos todos los puntajes de Roberto. Faltan los puntajes del salón del restaurante y los que ustedes tienen en los sobres. Vamos a observar un poquito a nuestros comensales que están degustando las últimas entregas del día a la plancha. Qué rico está. Los sabores. Sí, los sabores del puré de... No está crudo, está bien cocido. Sí. La presentación. Se merece un buen puntaje. Sí. La verdad que sí, un buen puntaje. Un buen puntaje. Aparte también de todo muy bien cortadito. El carrojo no se puede comer, sí. Aparte lo cortaron para ver si estaba cocido. Ah, bien. Y eso no se hace, todo cortado. No, y el puré tiene como... El mío tiene pimienta, corte. Tiene bien... Está rematado eso. Me quedé con hambre. Mi plato esta vez está bien. A ver, ¿me das a probar la costillita? ¿Está buena? ¿O tenés hambre? Las dos cosas. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo siguen? ¿Están comiendo rico? Riquísimo. Yo no mucho. Ah, algunos me dicen sí, otros me hacen... No, muy rico. Bueno, muy ¿cómo rico, es? Muy rico, muy me dice rico, acá Hilda. Muy buena presentación, la carne está cocida. Hilda, me estás hablando vos que pediste, la costillita. Costillita de cerdo. Costillita de cerdo. Muy rico el puré. Muy buena presentación. Sí. La carne está cocida. Cocida, rica y el puré también muy rico. Muy rico el puré de arvejas y tiene unas cebollitas moradas. También, muy rico, todo. Todo te todo gustó. Rico. De sal, de pimienta, estaba bien para tu paladar. Sí, la verdad que sí. Es un plato que te deja satisfecha, sí, cumple con tus expectativas. Me gusta, mirá la sonrisa que aparece, Hilda. Me encanta verlo sonreír. Sí, sí, sí. Tenés que darme un puntaje de 0 a 5 estrellas para esta entrega. Bueno, 5. ¡5! ¡5 estrellas! ¡Aplaude, Matías! 5 estrellas. Gran puntaje, entonces, para estas costillitas de cerdo. Arrancamos bien, ¿eh? No sé si vamos a seguir bien. Analía, ¿vos qué pediste? ¿Pechuguita? ¿Pechuguita a la plancha? A la plancha. Nos perfecto. Comimos todo con Mati. Ah, compartieron entre los... Sí. Me dice Mati, ¿te gustó, Mati? Estaba rico, ¿no? ¿Estás disfrutando? Sí. Ay, qué lindo que sos. Este chico tiene que ser artista, ¿eh? ¿No? Ya lo ¿tiene es. Una, tiene... Ah, ya lo es. Tiene una beta, ¿eh? Bueno, Analía. Muy buena la presentación. Sí. Los gustos, riquísimo. ¿Estaba cocida la pechuguita? Estaba cocida. Eso es lo más importante. Lo más importante. Sí. Así que yo le pongo un 5. ¿5 estrellas le das a Analía a esta entrega de la pechuguita a la plancha? Por supuesto que también viene acompañada con este puré de arvejas y tenía unos verdeos a la plancha. Sí, ¿te sí. gustaron los verdeos a la plancha? Sí, me encantó todo. Porque yo cuando los vi que los estaban haciendo dije, nunca jamás hice ni que jamás los probé. Pero es una buena opción, una buena idea. Sí. Y acá tenemos a Nina. Venimos muy bien, 5 y 5, sí. De momento. Nina, ¿vos qué pediste? Arañita con... Arañita. Riquísima. Riquísima, está. Qué rica es la arañita. Es riquísima y el puré está, pero especial. Espectacular el puré de arvejas, otra buena opción para hacer en casa. Sí. Está bien de sazón. Todo. Bien de cocción la arañita. Sí. ¿Y las chauchas? Muy bien, riquísimas. ¿Te pareció bien que estén muy frescas, bien. Digamos, que las chauchas no sí, estén...? Sí, acompañó muy bien porque dio una presentación más
Y aparte le aporta como ese frescor a toda una entrega que es caliente. Total, muy rico. ¿Estás contenta? Estás disfrutando, estás satisfecha. De 0 a 5 estrellas sí, el puntaje. 5 sí, estrellas sí. Y completamos con 5 la mesa número 1. 5 estrellas entonces para este plato arañita a la plancha. ¡Qué bien! ¡Qué alegría! Sigan disfrutando. Me voy a acercar acá a los comensales de la mesa número 2. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Siguen bien? Sí. ¿Siguen bien? Bien. Bien. Estaba rico, parece, ¿no? Estaba rico. Lo único que de un lado está bien, del otro lado está demasiado cocido. O sea, demasiado más doradito. Más doradito. ¿Vos comiste las costillitas? Que es lo que lo hace un poquito amargo. Pero dentro de todo estaba muy bien la presentación. Estaba bien cocido, estaba bien, me comí todo. ¿Comiste todo? Escuchá, cuatro estrellas de Víctor para las costillitas de cerdo. Decime una cosa, estas costillitas que venían con el puré de arveja, que no me dijiste nada. No, estaba muy bueno. Ah, ok. Muy bueno, sí. Y además tenían... Las cebollitas moradas. Cebollita morada, ¿estaba bien? Estaban, sí. Porque el plato tiene que estar... ¿Y la presentación? Te apuraste. ¿Qué le diste? ¿Cuatro? No, pero sí, ¿cuatro pero estaba estrellas? Bien armado. O sea, la presentación es la primer vista. Sí, y te fue buena. Una vez que una buena primera impresión. Una vez que vos lo empezás a desarmar, ya se te fue la y sí, claro, sí, es verdad, es verdad. Entonces, cuatro estrellas, entonces. Una vez que te lo comiste, no podés decir qué presentación tenía. No, bueno, pero la tenés en la retina. Ah, claro. Registrada en la retina. Cuatro estrellas, cuatro. Entonces, para estas costillitas de parte de Víctor Cami. ¿Vos qué pediste? Yo pedí arañita, nunca había comido. Sí. Y la verdad que me re gustó, estaba bien en el punto. Puré de arvejas, me encantó también, no soy muy de las arvejas. ¿Habías comido puré de arvejas? No, no me gustan mucho las arvejas. Pero es rico así. Pero me gustó y bien... Cremoso. Cremoso, sí. Exacto. Sí. Pero me pareció que tenía mucha pimienta, como todo el plato en general. O sea, iba comiendo como que la estaba boca, como picante para tu paladar. Sí. Bien. ¿Y las chauchas? Las chauchas creí que iban a estar en el puré, como que imaginé que era... Puré de arvejas y chauchas todos juntos, sí. Me sorprendió. Y están ricas, me gustan las chauchas y le da ¿Y te gustaron? Están sazonadas, están, sí, es sí. Una, el aporte fresco del plato. Suma, sí, pero eso, me parece que tenía mucha pimienta. Mucha pimienta, de 0 a 5 estrellas, Cami, ¿cuánto le ponemos a esta entrega? 4 también. 4 estrellas, venimos muy bien con los puntajes hasta el momento, ¿eh? Y tenemos a Estela. Estela, ¿vos qué comiste también? El matambrito. El matambrito, matambrito a la plancha, sí, pero... con puerro. No, y acá, chau. Toda la alegría se nos cae al suelo. ¿Qué pasó con el matambrito? Está crudo. ¿Está crudo? Sí, la carne de cerdo tiene que estar cocida. Sí, tenés razón. Sí. Aparte, sí. Está crudo. Y el puerro también. El puré estaba exquisito. La presentación, muy bien. Pero el... Bueno, el protagonista que es este, el matambrito, el no. Matambrito no está en su punto de cocción. No. Bueno, hay que promediar entre lo que estaba muy bien del puré y lo que no, de 0 a 5, Estela. Y yo... Le pongo un 2, más no le puedo poner. 2 estrellas más no le puedo poner, dijo Estela. Muchísimas gracias a los tres. Y me voy acercando a la mesa número 3. Recordemos que son 4 los cocineros que trabajaron en esta segunda y última ronda de cocina. Uno de ellos, el que menos estrellas obtenga en total, queda nominado para el viernes de eliminación, en una etapa definitoria donde cada vez quedan menos cocineros en carrera. ¿Cómo estamos acá? Bien arriba. Lucía, ¿vos qué comiste? La arañita. Sí, muy buena, súper rica, el puré riquísimo. A mí me encantó. Puré de arvejas. Sí. No sé si comiste alguna vez. No. Bueno, no, ¿viste no, lo que pero, es? Sí. El puré de arvejas, por si alguno lo quiere hacer en casa, tiene, son arvejas que están cocidas, blanqueadas, y tiene manteca, sal, pimienta, por supuesto, y se mixea. Sí. Y después, una vez que está mixeado, le agregan un poquito de crema. No antes, porque si no se corta la crema. Una vez que está mixeado, se le agrega un poquito de crema. No, sí, aparte estaba súper mixeado, estaba re cremoso. Cremoso, rico. Sí. ¿Todo el plato te gustó la presentación? Sí, re lindo. El puntaje de 0 a 5 para esta entrega... Un 5 estrellas se lleva la arañita, entonces. Muy bien, Gisela. ¿Vos pediste matambrito? Sí, ¿y matambre. ¿Qué pasó con la cocción? Bueno, para mí estaba súper bien la cocción del matambre, me encantó. Puré de arveja nunca comí la primera vez, riquísimo. Solo que encontré algunos granulitos nomás de arveja, como que faltó mixear un poquito más. Bueno, el vegetal súper rico. A mí puerro. Me gustó. ¿Estaba cocido el puerro? Estaba bien. El puerro. De sabor lo encontré bien, todo suavecito, riquísimo.
Para tu paladar estaba perfecto. Bien, la elección del plato también muy bueno. Es importante que... eso. Tiene mucho que ver con lo que uno pone sobre el plato para que la preparación se pueda distinguir más todavía. Claro, ya ¿no? cuando ves el plato decís, qué lindo, a mí me encantó. Sí. De 0 a 5 estrellas, Gise, para este plato, matambrito a la plancha. 5. 5 estrellas, muy bien, venimos, ¿eh? Buenos puntajes. Imagino que los cocineros que están ahí, primero, están con mucha expectativa. Ninguno quiere quedar nominado. El día de eliminación nadie se lo pasa bien. Y después, que deben estar festejando los que están recibiendo 5 y 5 y 4 y 5 y 5, venimos bien acá hasta el momento. Y tenemos, por último, otro matambrito. ¿Estaba cocido tu matambrito? Sí, perfecto. Al final, Estela, sos la única que tuvo el matambrito que no estaba cocido. Porque era más grueso, capaz. Pero era más perfecto. Sí. No, no, perfecto. Bien, lo veo de acá. Sí, sí, se ve blanquito, perfecto. Bien. ¿El puré de arvejas qué tal? El puré de arvejas nunca había comido, pero también para mí le faltaba mixear un poquito, porque tenía unos granulitos, el de ella estaba perfecto, cremoso. Ah, ¿probaste el de ella? Sí. Ah, y este no, okay. Este le faltaba... De sabor estaba bien, le faltaba perfecto. Que esté más lisito. Sí, sí, sí. ¿Y el puerro? El puerro le faltaba. Estaba ahí, una parte sí, otra no. Un 4. 4 estrellas, 4 estrellas entonces, por último, para este matambrito a la plancha con puré de arvejas y puerro. Y de esta manera ya tenemos los puntajes de todos los comensales para nuestros cocineros, los puntajes para ellos hasta el momento, porque todavía falta develar los puntajes que hay en los sobres. Ya vimos que son críticos ahora los cocineros a la hora de evaluar y puntuar a sus competidores directos. El acumulado hasta el momento es el siguiente. Para Luisito, 12 estrellas en total. Para Carna, 12 estrellas en total. Un empate viene ahí. Chechu consiguió 20 estrellas en total. Y Jessica, 17 estrellas en total. Así están los puntajes hasta el momento, pero la definición está en los sobres, en los puntajes que cada uno de los cocineros le puso a sus competidores directos. Robert, estás ahí, todo tuyo ahora. Perfecto, Karina, acá estoy. Cocinero, le pido, por favor, el puntaje, solo el puntaje, no que sea claro cuando van a comentarlo. Empezamos con Jesse. Ok, vamos con el puntaje de Chechu. La pechuga, de Chechu fue... Chechu fue... La arañita. A la arañita la plancha con puré de abejas, 3. Ok, perfecto. Gracias. Lo del carna, el puntaje de carna. Costillas de cerdo a la plancha, 2. Perfecto. El de Luis. Pechuguita a la plancha, 3. Perfecto. Mostrarlo en la cámara, si vean bien los puntajes. Y vamos con Chechu. Chechu, lo de Jesse. Matambrito de cerdo con el puré y la arveja y puerros, 3. Perfecto. Lo del carna. Costillitas de cerdo, 3. Perfecto, el de Luis. Y la pechuguita a la plancha, 4. Perfecto, vamos a mostrarlo a la cámara. Carna, vamos con vos. A mí, la verdad, los tres platos me gustaron mucho. Sí. No tengo nada que quejarme, 4 le puse a cada uno. A 4 a cada uno, son muy fácil para el carna, fácil, sencillo. Vamos con Luis. Para mí, matambrito, 1. Matambrito de cerdo, 1 punto, lo de Jesse, perfecto. Costilla de cerdo, 2. Lo del carna, 2, perfecto. Lo de Checho. Y arenita a la plancha, 2. Perfecto, acá mostrarlo bien el puntaje. Ahí estamos, Karina, todo para vos, vamos con la suma. Puntajes muy variados que pusieron los cocineros para las distintas preparaciones. Y el total de esta última ronda del día de hoy es el siguiente. Luisito consiguió 23 estrellas. Carna consiguió 19 estrellas. Cecilia consiguió 29 estrellas. Jessica, 25 estrellas. Por lo tanto, Carna es el cocinero que menos estrellas obtuvo. Carna, estás... nominado para el viernes de eliminación. Bueno, cocineros, a todos ahí, muchísimas gracias. Robert, un abrazo enorme desde acá. Gracias, David, por acompañarnos hoy. Un aplauso para todos los comensales aquí presentes. Muchísimas gracias a don Antonio, El Sabor de lo Casero, por las riquísimas empanadas que nos envían, que disfrutamos todas las tardes. Y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos siempre. Tengan una hermosísima tarde. Besos. Chau, chau.